Pues en nombre de Cluster Food Massy, Nagrifood y Cluster Food Massy, os damos a todos una cordial bienvenida a esta primera edición del Food Packaging Summit, que en esta ocasión la realizaremos en formato webinar. Este evento surge con el objetivo de mostrar las distintas iniciativas que en todas las fases de la cadena alimentaria, desde los fabricantes de packaging, los fabricantes de alimento y la gran distribución, se están realizando en torno al packaging para acelerar una transición hacia un sistema alimentario más sostenible. Si os parece, para empezar, vamos a repasar un poquito el programa que tendremos a lo largo de esta jornada, que habéis recibido junto con el enlace para inscribiros, para que veáis un poco las distintas partes en las cuales va a girar. El evento gira en torno a cuatro módulos. Un primer módulo que nos servirá un poco para contextualizar los retos en torno al packaging que estamos afrontando y que vendrán en el futuro. Un segundo módulo donde podremos escuchar casos de éxito del sector del packaging, que estará pues moderada esta parte por Alex Brosa, que es el Cluster Manager del Packaging del Cluster. Un tercer módulo que nos pondrá o nos mostrarán casos de éxito del sector agroalimentario, y esta parte estará moderada por Sandra Aguirre, que es la Cluster Manager de Nagrifood. Y luego tendremos una última parte en la cual pues podremos disfrutar de una mesa redonda con todos los participantes, y esta moderación estará a cargo también de Alex. Para las preguntas que puedan surgir a lo largo de las distintas presentaciones, veréis que tenéis en la barra horizontal un símbolo de una pregunta. Ahí es donde podréis plantear las preguntas que os parezcan realizar, y al final de lo que es esta jornada las iremos abordando. También, para hacer un poco más interactivo la participación de todos los asistentes en este evento, abriremos algunas preguntas a las cuales estaréis invitados a participar, y de esta manera pues también promoveremos un poco la interacción entre todos los asistentes. Solamente me queda aprovechar este momento para dar las gracias a todos los ponentes que, de una manera pues desinteresada, pues os habéis animado a participar en esta primera edición, y a los más de 120 inscritos, que esperemos que la jornada esté a la altura de las expectativas que tenéis. Pues sin más, vamos a empezar ya con la primera parte, que tiene como título Marco estratégico y hoja de ruta para el nuevo packaging de impacto en el sector alimentario, que estará a cargo de Berta Gonzalvo, que es directora de investigación de EITIP Centro Tecnológico. Adelante, Berta. Buenos días a todos. Un placer veros, aunque sea en estas circunstancias, ¿no? Como decimos, la verdad es que es un gusto el poder compartir un ratito con vosotros. Gracias, Juan, por la introducción. Gracias a todo Food Massy por la excelente preparación. Y como bien decías, gracias a todos los asistentes, ponentes. Deseamos que sea de vuestro interés. Y desde luego muy jugosa también esa ronda final, ¿no? Preguntas, etcétera. Me gustaría deciros también que estará conmigo la doctora Carolina Peñalba, que es la responsable de envases de packaging aquí en Haití, y que además es doctora en tecnología de alimentos, y compartirá conmigo esta presentación y estará conmigo toda la jornada, también, como digo, en esa ronda de preguntas. Sin más, me gustaría preguntaros, ¿veis la presentación? ¿Sí? No la veo, Berta. Veo el escritorio Carolina, pero la presentación no. Vamos a ver. Gracias, Raquel. A ver si nos deja verla. ¿Ahora sí? Raquel, ¿me puedes confirmar, por favor, si ahora sí? No. Disculpad. Estamos con... Mira que hemos probado, pero efectivamente... A ver. Espero que ahora sí. Veo el escritorio, veo el escritorio, Berta, pero no puedo ver la presentación.
Yo sí la veo. ¿Sí que la veis? Sí. No, Marcos... no en modo presentación, pero sí que la puedo ver. Ah, vale, ahora, ahora se carga. Ok. Bueno, pues perfecto, vamos a intentarlo. ¿Eh? Ahora, ¿ahora sí? No, se puede. Bueno. Bueno, si quieres puedes guiarte con la presentación y está. Sí. Tenemos forma de. Cuando le das a presentación es cuando la pierden. Ahí, no sé. Ahí es donde la perdéis, ¿verdad? Yo la veo de momento. Yo la veo. Perfecto. Yo la veo bien. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar así. Ya disculparéis. Como vais a tener la presentación y el mensaje es lo que queda. Esta primera parte os queríamos indicar, pues bueno, nuestra visión como centro tecnológico en materia de transformación de plásticos, que venimos trabajando en plásticos desde hace 25 años y concretamente en envases y embalajes para el sector agroalimentario más de 15. Como objeto de la charla inicial, nos gustaría marcarla en cinco pilares, en cinco ejes, que son estos conceptos que vemos aquí, ¿vale? Packaging Reset, que nos conectará con la parte final de packaging responsable, nuevos materiales, nuevas normativas, responsabilidad del productor y finalmente plasmaremos unas conclusiones desde nuestro punto de vista y desde luego abiertas a debate cuando lleguemos a esa parte final. Respecto al concepto de packaging reset, los envases sostenibles estimamos van a ser reemplazados, esa etiqueta de sostenibilidad, por envases responsables, con un enfoque práctico. Las marcas además podrán promover y defender comunicando una historia y un contexto en torno también a la reciclabilidad del propio envase, así como conceptos de economía circular que tanto nos invaden y nos abordan ya en nuestros días. Además, los consumidores de esta forma podrán entender y comprender también y tomar decisión sobre en lo que deciden comprar o no comprar con más información respecto a los materiales con los que se generan estos envases y estos embalajes y también en la gestión final de ese uso de vida, ¿no? Ahora sabemos que fundamentalmente estos envases los tratamos en contenedor amarillo, pero sin excesiva información también por parte del cómo se trabajan una vez que termina ese fin de vida. Estimamos que las empresas ganadoras, podemos decir como ganadoras, las que se llevarán ese gato al agua, serán las que en los próximos aproximadamente 5 o 10 años impulsen esa nueva era de consumo consciente. Los consumidores del mañana entendemos que buscarán activamente marcas sostenibles, marcas ambientalmente responsables y que además les ayuden a comprender mejor lo que es realmente bueno en lugar de lo que es menos malo. Las marcas exitosas serán aquellas, estimamos, que desarrollen envases además basados en ciencia y en hechos en lugar de en ficción, miedo a redes sociales, a percepciones equivocadas. Y ahí tenemos un dato de un estudio estadounidense en el que ya casi el 50% de esa franja de edad ya incide en que compran de una forma responsable, conectado con marcas que conectan con sus valores personales. Acompañando esta percepción, nos gustaría también arrojar datos provenientes de fuentes como el estudio de Gran Consumo 2020 de AECOC, donde además ITIP forma parte del recién formado equipo asesor científico académico, con el objetivo de aflorar también una percepción neutra y unas, digamos, aseveraciones neutras a todo lo que es la industria del sector alimentario fundamentalmente.
Hemos visto de este estudio que se aflora que el comercio electrónico ha crecido rápidamente por encima de la expectativa y que se ha disparado con la pandemia, ¿no? Que tenemos COVID-19, que ha dado un impulso adicional además a esa tendencia que veíamos del consumo electrónico. Además, las tres tendencias actuales que ya están condicionando las estrategias de gran consumo, que es uno, la conciencia social, dos, el estilo de vida más saludable y tres, que el consumidor pues no tiene tiempo, no tiene tiempo y por tanto va de una forma muy directa también a ese consumo, a esa selección de marcas y de productos que compra. Vamos a daros también, respecto a esta imagen que veis aquí, que son los pilares que se establecen esas tendencias de consumo, veis un poquito más resaltados los tres que estimamos que conectan directamente, desde luego, con el packaging, el envase de embalaje. Uno, la salud y la sostenibilidad, esa conexión, por ejemplo, con plataformas que combaten el desperdicio alimentario y que nos ofrecen también mayor información nutricional de los productos desde el packaging, en lineal o de las propias APPs. Dos, la inmediatez, conectada a esa falta de tiempo, también a esa utilización prácticamente de las 24 horas para la compra y también esas nuevas estrategias de ciertos retailers, ¿no? Las que establecen tendencias de 24-365 o incluso entregar de compra en escasos 15 minutos, con alianzas estratégicas, por ejemplo, con distribuidores de puerta a puerta. Y tres, nos gustaría hablar también del food service, ¿no? Como los mercadantes, que también se están poniendo como tendencia y en el que ya prácticamente el 50% de los consumidores ya dice que los ha utilizado, de tal forma que es el listo para comer en diferentes puntos, pues también es una tendencia de consumo que apreciamos que se está utilizando enormemente. En esta siguiente fase de la presentación os dejo con mi compañera Carolina, en la que va a entrar directamente en nuevos materiales y en las directivas vigentes. Hola, muy buenos días. Pues como comentaba Berta, a continuación voy a hacer una presentación ligera del siguiente punto sobre los nuevos materiales. Digo ligera porque serán pinceladas, luego en el turno de debate pues podemos comentar alguna cosa más si así lo consideráis. Para empezar, os quería comentar que antes de empezar con los nuevos materiales, voy a comentar un poco los materiales convencionales que se suelen utilizar en packaging y que muchas veces estas alternativas que están viniendo nuevas y que se están estudiando en los últimos años, pues muchas veces no tienen por qué ser la elección más responsable en este sentido que estamos hablando del cambio del packaging sostenible a responsable. Especialmente en muchas ocasiones tenemos varias posibilidades que podemos utilizar y que las empresas pues, y los centros tecnológicos pues, debemos estudiar cuál es aquella más responsable para cada aplicación, ocasión y momento en el tiempo. Nosotros aquí en el Centro Tecnológico AITIP estudiamos mucho los distintos materiales biobasados y biodegradables que a continuación más adelante os explicaré un poquito. Actualmente, pues datos de Plastic Europe muestran que, como veis, en los packagings en Europa, el 39,9% del mercado de los plásticos es para packaging. Y los principales materiales que se utilizan es polipropileno, polietileno de baja densidad para food packaging tipo film, para bolsas, el EPS o poliestireno en envases para el sector de la pesca o para productos lácteos y el PET, sobre todo para botellas y envases de bebidas refrescantes y zumos. Muy bien, pues en los últimos años se ha estado estudiando un poquito el cambio
hacia nuevos materiales biobasados, que nos, cuando decimos biobasados nos estamos refiriendo al origen de los átomos de carbono de esos polímeros, ¿vale? De dónde vienen esos átomos de carbono. En el caso de los productos biobasados más conocidos, pues vienen de la glucosa, de los azúcares, está el ácido poliláctico, que probablemente os suene a muchos de vosotros, es el más utilizado. Y bueno, pues hay muchos otros que también provienen de los almidones y de los azúcares. También hay otros materiales biobasados que provienen de ácidos grasos, de aceites vegetales y que vienen, pues como veis, de recursos de tierras arables, y que el porcentaje es muy pequeño, aunque esto es un tema que suele preocupar a veces a los productores a la hora de elegir materiales. Otro concepto utilizado es el de biodegradación o compostabilidad. Este eje nos gusta mucho mostrarlo porque queda muy claro. Podéis ver los plásticos convencionales en el eje abajo a la izquierda, que no son biodegradables ni biobasados. Luego tenemos ejemplos de productos plásticos que conocéis, como el PET, el polietileno, que se llaman bioplásticos y son biobasados, pero la biodegradabilidad en estos productos pues no existe. Sin embargo, EPLEA, que os comentaba, que es biobasado, como veis en el eje arriba a la derecha, pues es bioplástico, biobasado y biodegradable. O sea, hay una terminología un poco compleja, y en este sentido también entra el etiquetado. La certificación, como veis en esas etiquetas que ponemos a la derecha, de compostabilidad industrial, en casa, biodegradable, hay muchas etiquetas, muchas nomenclaturas que a día de hoy el consumidor sabemos por experiencia propia en proyectos a través de focus group que se mezclan y que no son del todo conocidas. Entonces, pues a la hora de luego conectaremos con ese packaging responsable, en el que el consumidor tiene que estar o demanda estar más informado sobre las elecciones de los materiales. Estos nuevos materiales, como veis aquí en esta tabla, pueden ser sustitutivos o alternativas a plásticos convencionales. Depende de la aplicación, como puede ser films, botellas, productos termoformados, podemos elegir unos u otros. Pero también debemos de tener en cuenta que los materiales biobasados muchas veces no son transparentes, tienen mala barrera al oxígeno, al CO2, y esto influye directamente en la vida útil de los productos alimentarios envasados. Y también en las propiedades mecánicas, que muchas veces esas propiedades mecánicas no son aptas para ese uso final que le queremos dar al plástico en el packaging. Y por supuesto el precio. Entonces tenemos como varios ejes que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar un material. Hasta aquí, pues bueno, la pincelada en nuevos materiales y sus usos. Y ahora a continuación quería comentar un poquito el marco legislativo en el que se enmarcan los envases. Como sabéis, ahora la Comisión Europea hace poco ha presentado el Pacto Verde Europeo, la hoja de ruta para hacer que la economía en Europa sea más sostenible y bueno, reduciendo la contaminación. En este sentido, bueno, pues aquí tenéis una diapositiva en la que se marca el Green Deal, el Pacto Verde, arriba de todo, como el marco estratégico a seguir en los próximos años, en el que se incluye el Plan de Acción de la Economía Circular, que a su vez incluye la Estrategia Europea de los Plásticos en una Economía Circular. Y bueno, ahí es donde a nivel implementación pues encontramos la responsabilidad, perdón, del productor y los planes nacionales de gestión de residuos.
En este sentido, como ya sabéis, hace un año se presentó la estrategia europea para plásticos de un solo uso, en el que ya se marcaban, como veis, en una línea de acción en la que en el 2030 pues, todos los envases debían de ser reutilizables o reciclables. En el caso del plástico, pues un 55% para el 2030. Y bueno, también había alguna excepción, como pueden ser las botellas de plástico, que se marcaba un 90% para el 2025, estudiando distintos sistemas de recogida que facilitase ese alto nivel de reciclabilidad. Y paso ya rápidamente a la responsabilidad que veis ahí del productor, en el que me gustaría comentar que en los diversos estudios que hemos visto, pues se está viendo que el consumidor pues está no reconoce la responsabilidad personal, sino que pide que sean las empresas de packaging y los productores de envases las que lideren esa carga de llevar al mercado unos packagings más responsables. Ahí tenéis unos datos a la derecha. Y bueno, pues en este punto me gustaría comentar de la fuente Plastic Europe, que es interesante este punto de vista, en el que se comenta que muchas veces nos marcamos unos niveles de reciclabilidad muy altos, muy, muy ambiciosos, que está muy bien, pero muchas veces desde el punto de vista de eficiencia de recursos, esos envases que estamos haciendo multicapa, que son difíciles de reciclar, no se recogen, son difíciles de reciclar, pues nos están brindando una protección excepcional al producto. Entonces, muchas veces esa reciclabilidad es de menor importancia a los beneficios que proporciona el envase hacia la vida útil del producto. Entonces, este enfoque de producto, de envase responsable, pues trataría un poco de ver qué material es el mejor para que la vida útil del producto no se vea mermada en función de la reciclabilidad de los materiales. Y aquí os dejo ya para concluir con Berta. Gracias, Carolina. Y para cerrar, como decimos, conectar con ese concepto inicial del packaging reset, el packaging responsable, migrando ese término de sostenible, en el que las marcas pueden utilizar el envase con mensajes claros para que los consumidores identifiquen por qué han utilizado un formato, un material o un embalaje específico. Lo más importante en este aspecto es ayudar a los consumidores a comprender qué medidas pueden tomar para su reutilización, así como su eliminación adecuada, como el ejemplo que veis ahí de esta bolsa en la que se indica que se ha hecho de fécula de patata y dónde se ha de poner para compostar. Finalmente, como decimos, esos mensajes para llevar, esa conjugación entre la seguridad que queremos aportar al consumidor, seguridad alimentaria, minimización de materiales, donde sea posible desde luego utilizar monomaterial, así lo estaremos utilizando, de cualquier forma donde no se pueda de prevalecer esa seguridad y ese evitar el desperdicio alimentario a través del concepto y desde luego de la aplicación de ecodiseño. Esas estrategias de reciclaje que están avanzando en el estado de la técnica en cuanto a reciclajes mecánicos, químicos y que también tras una selección adecuada y separación del packaging ha de estar totalmente conectada con esas etiquetas correctas que se han de aplicar, indicando también el tipo de material, dónde determinar, como nos ha explicado Carolina, y de tal forma que conecten de forma clara y, como decimos, inequívoca con el consumidor final. Sin más, estos son los mensajes que os queríamos transmitir. Disculpadnos por habernos ido un poquito en el tiempo. Esperamos que os haya incentivado alguna consulta, una idea para esa ronda final. Y adelante con el resto de la jornada. Gracias. Pues muchas gracias, Berta, Carolina, por la exposición. ¿Cómo está abordando todos estos retos el sector del packaging? Pues seguro que Alex nos va a mostrar casos de éxito de su sector que serán pues muy inspirador para todos. Alex, cuando quieras.
Gracias, Juan, y gracias, Carolina, también por la presentación inicial. Ahora vamos a hacer un bloque de 4 ponencias del sector del packaging, que lo que vamos a ver es, de un lado, desde la industria del envase envasado, en qué se está trabajando, qué tendencias vemos, y también vais a poder ver ya incluso productos concretos que va un poco alineado con lo que decía la presentación ahora de AITIP de envases responsables, ¿no? Es decir, de un lado, hacia la evolución del mercado, cómo se traduce también en productos concretos. Lo vamos a ver a mano de 4 empresas y empezamos con Pere Coll, que es director de I+D de Emplater. Y lo que os pediría a los 4 ponentes de packaging es que seáis, pues os ajustéis en los 10 minutos. Por chat os diremos que os queda un minuto y yo, si queréis, cuando sea la hora también os lo comentaré por micrófono, pero nos miramos de ajustar al tiempo. Así que gracias a todos y andaban. Hola, muy buenos días a todos. Espero que estéis todo bien y que la salud os acompañe. ¿Veis la presentación? ¿Estoy compartiendo? Sí, pero te vemos perfectamente. Muy bien. Pues bien, nosotros en Emplater Group somos una empresa que nos dedicamos a la impresión en hueco grabado y en impresión digital de packaging flexible, entendiendo por packaging flexible el que no es rígido. Constituido básicamente por films de plástico, films de papel, films de aluminio, etcétera, todo lo que comporta flexibilidad. Fabricamos también polietileno, nos grabamos los cilindros de hueco grabado, tenemos en nuestras 2 plantas, tenemos una producción de cilindros de las más elevadas de Europa, confeccionamos bolsas porque hay mucho cliente que no utiliza bobinas, sino que utiliza bolsas confeccionadas. Nosotros les damos la posibilidad de podérselas presentar. Y también confeccionamos slips para termoformar en botellas o distintos tipos de packagings que requieren ese tipo de slips. Siempre con nuestra norma de proteger a la gente, el alimento que envasamos y al planeta. Juntamente con el Flexible Packaging Europe tenemos un compromiso de sostenibilidad basado en estos 4 puntos. Diseño de envases flexibles para una eficacia total y una huella medioambiental mínima, que nuestros envases sean circulares, tolerancia cero y absoluta y absolutamente cero de fugas y basuras en el medio ambiente, y acelerar un proceso y un progreso de colaboración con todos los stakeholders que intervienen en nuestro campo, tanto de envases flexibles, nuestros clientes, los que vienen delante y los que vienen detrás. Por lo tanto, nosotros hemos presentado, tenemos unas soluciones y funcionalidades en economía circular. Nos basamos en 3 puntos: facilitar el reciclado, incorporar material reciclado siempre que sea posible, porque para productos alimentarios o alimenticios de food packaging no es fácil incorporar material reciclado para el embalaje flexible. No es fácil porque los productos reciclados no tienen de momento, excepto el poliéster, bioorientado, que tiene una parte de, puede llevar una parte de reciclado, los otros materiales todavía no. Eso no quiere decir que dentro de poco, antes de final de año o a principios del que viene, empiece ya a partir del reciclado químico productos post-consumo que pueden reciclarse y además tienen certificado de Food Contact. Y luego trabajamos también con materiales compostables y biobasados. Hay que tener en cuenta básicamente que la función esencial del packaging, como todos vosotros sabéis y los que estáis en el mundo del packaging y que sois usuarios de packaging, es proteger el producto envasado. Esta es la función esencial. Este triángulo de oro que suelo pintar habitualmente, el envase necesita, tiene que proteger, tiene que dar imagen y tiene que ser funcional. O sea, tiene que funcionar en las plantas de envasado. Tiene que funcionar en el cliente final para que la pueda abrir fácilmente. Tiene que proteger el producto porque la atmósfera, aparte del COVID, que eso ya es otra cosa, lleva oxígeno que oxida las grasas y hace que los productos grasos y productos con aceite se queden rancios. Tiene que proteger del vapor de agua para que no queden, queden secos. Y tiene que dar, evidentemente, una imagen para que el consumidor lo encuentre idóneo para poderlo comprar. Todo ello dentro de un círculo de sostenibilidad, que es donde intentamos movernos. Ahora bien, vamos a sustituir todos los envases de plástico por otro tipo de producto. ¿Es esto posible? Pues claro que es posible, pero bueno, el infierno de Dante está lleno de consejos malos y consejos fraudulentos. Vamos a ver, en un análisis de ciclo de vida
comparando el plástico con todos sus posibles sustitutos en Estados Unidos y en Canadá, en todas las categorías de este análisis de ciclo de vida, en los 10 categorías, tanto en la energía que se necesita para producirlo, vemos aquí a la izquierda, que el plástico en verde necesita mucho menos energía para producirse que los posibles sustitutos del plástico. ¿Cuáles son los posibles sustitutos? Pues bueno, el papel, el cristal, el aluminio y en pequeños casos el textil, el caucho y algunas cosas como corcho. La energía gastada igualmente. El agua, pues no lo hablemos, es el tercer punto de aquí. El peso del waste, de la basura que ocasiona, pues es un 20% comparado con lo otro. El plástico es una sustancia que pesa relativamente poco. En volumen, pues 3/4 de lo mismo. El potencial de calentamiento global, muy útil para el cálculo de la huella de carbono, pues el plástico, que es el verde, es el que menos. Y así sucesivamente, tanto en los temas de acidificación, de eutroficación, el smog y considerando también el ozono. Por lo tanto, a la hora de sustituir el plástico por otra cosa, no vayamos a hacer una cosa peor, aunque sí que queda muy bonito decir sustituyo el plástico por otra cosa, pero a la hora de la verdad, con un análisis de ciclo de vida científico y bien calculado, resulta que la cosa no es así. E incluso los recicladores pues tienen más problemas a la hora de reciclarlo. Por lo tanto, sí que estamos de acuerdo, vamos a reducir siempre que se pueda el plástico, vamos a reducir, digo siempre que se pueda, pero no vayamos a reducir características y pensemos que el embalaje, sea de cualquier cosa, sirve para proteger a lo que vamos a envasar y prácticamente el alimento. Digamos, pues bien, es que el plástico pues nos contamina los mares. Sí, los plásticos nos contaminan los mares y tenemos que ser todos conscientes de que esto ocurre y que tenemos que tirar pues los residuos en el contenedor que toca. En concreto, en nuestro caso, el contenedor amarillo. Pero seamos sinceros y toquemos de pies en el suelo. ¿De dónde vienen los microplásticos que hay en los océanos? Y no lo digo yo, que estoy, digamos, involucrado en el embalaje, y lo dice la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que el 30% viene de los textiles sintéticos. El 28% de los neumáticos. El 24% de la contaminación de las ciudades. El 7% de la señalización vial. ¿Qué quiere decir esto? Que las rayas que hay en la carretera, señalización vial, se van desgastando con el tiempo, esto, la lluvia se los va llevando y esto va a parar, nuestras vidas son los ríos que van a parar a la mar, como dice el poeta, y este es un 7%. Los revestimientos marinos de los barcos, pues también un 3%. Productos de cuidado personal un 2% y los granos de plástico, pues este porcentaje tan pequeño que veis ahí. Por lo tanto, ojo con lo que... seamos conscientes de que todos, que a veces cuando usamos la lavadora muchas veces, pues estamos influyendo mucho en los microplásticos que hay en los océanos. Ya lo digo, vayamos a buscar soluciones basándonos en una economía circular para envases flexibles. Basándonos, nosotros pensamos en estos 5 puntos. Primero, impulsar la recogida de todos los envases flexibles para clasificarlos y reciclarlos. 2. Clasificar y reciclar las fracciones de monomateriales adecuadas. 3. Rediseñar los envases flexibles de múltiples materiales a monomateriales para que sea más fácil el reciclado. 4. Identificar soluciones para que estas formas de reciclar sean capaces de poderse clasificar y reciclar las fracciones restantes. Y 5. Buscarle mercado a todo lo que salga del reciclado. Estos son los 5 puntos que creemos que son esenciales para construir una economía circular a partir de los envases flexibles, que es nuestro caso. Por lo tanto, basándonos en estos 5 casos, en nuestra ideología juntamente con el Europa Flexible, hemos encontrado estas soluciones, de las cuales las tenemos disponibles y las tenemos ya en el mercado. Serían las siguientes. Primero, facilitar el reciclado, fabricar materiales preparados para reciclar, mayoría monomateriales, desde PFUL, que es todo construido en polietileno, tanto en bases verticales como horizontales, o bien polipropileno, todo polipropileno. Esto es curioso porque, por ejemplo, depende de qué países, la normativa te dice una cosa y en otros países te dice otra cosa. Estamos en Europa, pero la cosa no está normalizada. La cuestión del reciclar no es lo mismo en España, bueno, y en España en distintos sitios también es distinto, que en Francia o que en Alemania o que en Inglaterra. Por ejemplo, en Francia se está hablando, lo que quieren es que sea todo polietileno. Todo lo que es polipropileno de momento no lo tienen aceptado como reciclable. Entonces, la mayoría de gente que utiliza embalaje flexible va hacia el monopolietileno y se quita o intenta quitar el polipropileno.
Esto no quiere decir que en un futuro próximo haya una hilera de reciclaje del polipropileno. Pues seguramente sí. Luego también tenemos packagings de todo en poliéster y todo en papel, que también los tenemos. Todos ellos monomateriales. Estos los tenemos. En cuanto a envases de tapa y fondo, nosotros prácticamente no hacemos casi nada. Hay fondos pues de todo poliéster, de poliéster con polietileno, etcétera, en la tapa. Y la tapa, cada país también dice lo siguiente. En Francia, si alguno vende en Francia, la tapa requiere que tenga una densidad diferente al fondo para poderlo separar por flotación. En España se busca pues que sea del mismo material que el fondo, para que si va junto se pueda reciclar todo conjuntamente. Por lo tanto, depende de cada país, hay que buscar las soluciones más idóneas. La barqueta reciclable o Piperline. Nosotros también podemos producir barquetas de fondos de todo papel. Todo papel tampoco es del todo cierto, que lleva un porcentaje muy alto de papel. Luego tenemos la línea de papel. Papel que lleva un porcentaje muy alto de papel y algo de film plástico para que pueda soldar. O también líneas de papel que son 100% papel. Reciclable, tanto en Flowpack como en Doypack. Y luego tenemos una línea, Slip, que lo que pretendemos es que sea de fácil separación para que el propio consumidor, con un grafilado en el Slip, pueda quitar el Slip y ponerlo en el contenedor adecuado para poderse reciclar. Incorporar material reciclado. Ahí es más complicado. Es más complicado porque, como os decía antes, de material reciclado que sea food contact, solo existe en estos momentos el poliéster biorientado. No hay otro material, o sea, ni polietilenos ni polipropilenos. De momento no hay reciclado post-consumo que sirva para introducir otra vez en la economía circular. No existe. ¿Esto quiere decir que en el futuro no vaya a salir? Creemos que sí. Creemos que el reciclado químico es una solución que va a aportar grandes ventajas en este caso. Evidentemente, los que hacen fondo, el poliéster, la PET, ya están introduciendo grandes cantidades, ya más del 50% de granza reciclada. Post-consumo. En papel, también tenemos papeles en la línea del papel, que llevan gran parte de papel reciclado. Materiales compostables y biobasados. Es otra solución que aportamos en esta nueva tendencias de hoy día del mercado. Materiales compostables y biobasados. Como explicaba muy bien Carolina al principio, pues de materiales biobasados hay de diferentes tipos, desde el PLA, almidones, provenientes de azúcares, etcétera. Y los hay que son compostables y los hay que dicen que son compostables, pero no cumplen con el OK Compost. El OK Compost es una normativa que bastante estricta, que para poder decir que es OK Compost tiene que pasar estas funcionalidades y estos criterios para que poderse dar el sello de OK Compost. Estos nosotros los tenemos. Estamos evidentemente en contacto con todos los fabricantes de materiales compostables, de films compostables y materiales biobasados. Ojo con los materiales biobasados porque hay unos cuantos que solo por el hecho de decir que son biobasados nos pensamos que se van a poder reciclar mucho mejor que los demás. Pues hay casos que no, pues que hay materiales biobasados que son exactamente iguales que los demás, pero que provienen no provienen del petróleo, provienen de otros productos vegetales. Por ejemplo, hay polietilenos hechos a base de bio-based que no vienen del petróleo, pero se comportan exactamente como los demás. Por lo tanto, hay que tener muy presente esta serie de cosas. Nuestro interés es facilitar el reciclado, incorporar material reciclado y trabajar con materiales compostables y biobasados siempre para conseguir una economía circular y favorecer pues, la sostenibilidad de nuestro planeta. Muy bien. Voy a avanzar. Pera, perfecto. Estamos fuera de tiempo, Pera, si quieres. Vale, pues si estamos fuera de tiempo, acabo y muchas gracias a todos. Cualquier pregunta, con mucho gusto la respondré. Muchas gracias.
Perfecto, gracias, Pera. Yo creo que ha sido muy, muy claro contando la visión desde el embalaje flexible de un poquito de la realidad, que a veces la percepción que tenemos no es la realidad. Y Pera, con datos científicos y con una exposición muy clara, creo que es muy, muy interesante la presentación, que después en la moderación seguro que vamos a poder comentar también cosas. Ahora hacemos un salto al mundo del etiquetaje sostenible, tendencia o realidad. Es así como Xavi Jiménez, Product Manager de Gráficas Varias, nos va a hacer la presentación, así que desde el etiquetaje, Xavi, si quieres también 10 minutos, adelante. No te oímos, Xavi. Xavi, tienes el micrófono y la cámara apagadas. Sí, disculpad. Buenos días a todos. Repito, voy a tratar de ajustarme al tiempo y hacer una presentación lo más precisa posible. Entonces, disculpa, Xavi, la cámara la tienes sin encender. Caramba. No te puedo... ¿Sí? ¿Ya? Ahora, perfecto. Perfecto, muy bien. Gracias. Pues bueno, para no... Sin más dilación, lo que me gustaría empezar por decir que Gráficas Varias somos fabricantes de etiquetas. Estamos muy especializados en lo que es el sector vinícola, alimentación, premium y el sector cosmético. Y entonces, para empezar, me gustaría comentar de que antes de responder a esta pregunta, que es el subtítulo de la presentación, en el cual, pues bueno, proponemos si es una tendencia o una realidad, voy a hacer una breve exposición de cómo contribuye Gráficas Varias a lo que sería la sostenibilidad en el etiquetado. Bueno, para empezar me gustaría comentar de que la industria del packaging en general, pues bueno, es una industria generadora de residuos. Residuos que tienen un difícil reciclado y que esto cuestiona la imagen del sector en general, ¿no? La industria del packaging sí que acepta el desafío y impulsa procedimientos para adaptarse a la necesidad y proyectos específicos para adaptarse a esta nueva realidad, ¿no? ¿Cómo contribuye varias impresoras a minimizar el impacto? Pues con un modelo end-to-end que proporciona soluciones sostenibles. ¿Qué queremos decir con todo esto? Bueno, pues que procuramos que todos los proyectos en los cuales podemos intervenir facilitar una producción responsable desde lo que sería casi casi el diseño hasta el producto final. ¿Y cómo lo hacemos? Pues priorizando el consumo con materiales... materiales sostenibles. El fomento de materiales, las materias primas procedentes de bosques controlados y también pues quisiera comentar de que el papel, uno de los elementos que nosotros utilizamos más para la fabricación de etiquetas, es un producto natural elaborado a partir de materias primas que son renovables, que son biodegradables y 100% reciclables. También, pues otra de las características en nuestro sector es que utilizamos papeles producidos a partir de materiales post-consumo y pues hay una gama de papeles que están fabricados a partir de la paja de cereales o de hierba o de residuos agrícolas, del bagazo de la caña de azúcar, de algas, de minerales, etcétera, etcétera. Este uso de estos materiales, bien en su totalidad o bien en un porcentaje muy amplio, facilitan, digamos, o ponen en el mercado una posibilidad muy buena, ya que o bien minimizamos el impacto de una forma importante, o bien, pues en el proceso de cuando se fabrican estos materiales, pues bueno, en el caso del papel no se utilizan soluciones cloradas y el blanqueo del papel se hace con agua oxigenada, que evidentemente pues tiene un impacto mucho menor. También otra línea de productos que utilizamos son los bioplásticos y materiales que tienen una parte en su composición reciclada. Básicamente, pues el RPET, RPE y el PLA. Los films, como se ha comentado anteriormente, biobasados y biodegradables, alternativos a los films derivados de los hidrocarburos, son una solución muy, muy interesante, ya que tienen unas propiedades mecánicas pues casi casi exactamente iguales que lo que podría ser un plástico convencional y que creemos que es un, bueno, pues como apunto aquí, es un paso lógico y necesario hacia una industria sostenible y orientada al futuro. Otro de los puntos interesantes es hacer una economía de recursos, ¿no? Y entonces aquí
Nosotros, en esto que comentábamos de esta visión end-to-end, pues este desafío lo empezamos desde el diseño, ¿no? O sea, procurando la mejor forma de hacer un packaging sostenible es que cuanto más esta función de comunicación la podamos hacer más precisa y utilizando los elementos nada más necesarios para poder comunicar, tendremos menor impacto, ¿no? En esto pues hay una tendencia muy cada vez más marcada en el cual pues está el menos es más se está implantando en el tema de lo que sería la comunicación visual. También con sistemas de impresión que tengan un menor impacto. Y aquí quisiera hacer un apartado en que la irrupción en los últimos años de una forma muy importante de lo que serán los sistemas de impresión digital han promocionado de que a la hora de fabricar etiquetas pues tengamos una reducción en los tiempos de preparación muy importante, evidentemente también en las mermas, pero que a la vez pues bueno, no utilizamos químicos y reducimos drásticamente el consumo de formas gráficas, lo que serían grabados, ¿no? Entonces pues también esto nos ayuda a hacer un tipo de producciones mucho más responsables. Impulsar la eficiencia, pues bueno, simplemente pues apuntar aquí que la eficiencia siempre ha sido vinculada a la productividad y ahora tiene una vertiente importante en la relación con la sostenibilidad, porque bueno, todo lo que son sistemas de mejoras y de reducción de incidencias, pues, pues mejoran este punto. Otro punto importante sería optimizar la gestión de los residuos. Y aquí, pues bueno, comentar que somos una empresa con certificado EMAS y CARPA 12001. Fuimos la primera empresa del sector gráfico en España en conseguir la certificación EMAS, poco después la 14001. Y esto, pues bueno, simplemente nos marca una línea de trabajo en la cual la política de consumo responsable y promocionando el tema del reciclado. La reducción de la huella del carbono. Le incidimos en dos partes, ¿no? Una que sería, pues bueno, nosotros tenemos una planta fotovoltaica en lo que sería el techo de nuestra empresa y la producción anual de energía eléctrica que valdría una reducción de 250 toneladas anuales de emisiones de CO2 a la atmósfera. También contribuimos con programas de reciclado del liner. El liner es el papel soporte de los materiales autoadhesivos, que suponen un 50% del producto. Y tenemos un programa de recuperación y reciclado del papel soporte de nuestros clientes. Y después también, pues, la parte de nuestros residuos son convertidos en combustible sólido recuperado y entonces esto se utiliza como material combustible, en nuestro caso, para cementeras. Después también tenemos un eje muy importante que es el apoyo a proyectos de fomento del etiquetado sostenible. Y en este punto lo que hacemos es colaboramos con la Escuela Elisava de Diseño e Ingeniería perteneciente a la Universidad Pompeu Fabra, en la cual pues lo que hacemos es, tenemos un programa de sostenibilidad en el sector de la etiqueta y fomentamos un diseño que tenga pues responsable en este aspecto y además pues que marca las nuevas tendencias dentro del packaging. Sí que me gustaría para acabar pues aquella reflexión que hacíamos al principio, si era una tendencia o iba a ser una realidad. Y bueno, pues creemos que nosotros, que hasta hace unos años la sostenibilidad podía suponer una ventaja competitiva, pero hoy en día es una exigencia del consumidor. Con lo cual, esto es una cosa que ha venido aquí ahora para quedarse y que nos va a poner a todos en esta exigencia de dar respuestas a los consumidores en esta línea. Gracias. Trato de ser lo más breve y conciso posible. Y en el turno de preguntas, pues bueno, atenderé gustosamente todo lo que nos quieran preguntar. Gracias, Xavi, por la concreción y también por todas las ideas que nos habéis lanzado, que estáis trabajando en varias. Y ahora damos paso al tercer ponente de packaging, que es Norman Masià, que trabaja en Business Development en Hinojosa. Y vamos a hacer un salto al mundo del papel y cartón con una presentación que se llama Tendencias Generales y Soluciones en Base Papel y Cartón para el Sector Alimentario. Así que, Norman, también 10 minutos y adelante.
Gracias, Alex. Gracias a los clusters por darnos la oportunidad de explicarnos. Vamos a pasar la presentación. En este caso, lo que os queríamos comentar son los tres puntos. Quiénes somos, el nuevo desarrollo, los nuevos desarrollos que estamos haciendo, que hemos englobado a nivel comercial en la línea de 360 Green Packaging. Y el tercer punto, los nuevos diseños, los que estamos en fase ya más novedosa. Hinojosa somos una empresa familiar con 70 años de historia. Estamos ya en una facturación de unos 400 millones de euros, con más de 1.600 empleados. Disponemos de 15 plantas productivas en toda la península ibérica, con impresión flexo, digital, offset, flexo de alta calidad. Formamos también parte de la Alianza Europea Blue Box Partner, lo cual nos permite intercambiar innovación y poder ofrecer nuestros productos y servicios a toda Europa, conjuntamente con otros tres socios. Vale, la familia que vamos a presentar del 360 Green Packaging ha sido la entrada que hemos hecho de Hinojosa. Tradicionalmente estábamos en el mercado del packaging secundario, el cartón ondulado. Hemos hecho un acceso para desarrollar cuatro nuevos packagings basados en papel y cartón de packaging primario. Que es una tendencia la reducción del plástico no es ninguna novedad. Desde los consumidores están ya lo que se comenta como el tercer punto de la verdad. Es cuando el consumidor ha consumido el producto y se encuentra con ese packaging en la mano o no le termina de gustar. Es por lo que nos hemos decidido a entrar a reducir el plástico y usándolo para lo que es más necesario como elementos barrera y usar el cartón como elemento estructural o de marketing. Aunque haya un cambio de materiales en el packaging, siempre se debe de mantener el triunvirato de la seguridad alimentaria, de la reducción del desperdicio alimentario. Y cuando estos dos puntos ya están superados o se mantienen, es cuando vamos a la reducción del plástico. Hemos de recordar de que estos tres puntos son los tres pilares del retail. No podemos hacer un envase más sostenible si reducimos su vida útil. El primero que presentamos es la bandeja Alopack, con una reducción de un 75 o 80% de plástico respecto a las bandejas habituales. Tiene las ventajas de que puede ser termosellada en cualquier máquina haciendo un cambio de molde ad hoc. Esto es importante. Esto es un packaging que ya está plenamente implantado en Europa, en Lidl, Marks Spencer o las grandes compañías. Es un packaging que permite ambos sistemas de envasado, tanto el MAP como en el skin, manteniendo la misma horma de sellado, que tiene aplicaciones. Es un packaging microondable, muy apto para el mercado vegano. Nos puede servir también para las nuevas tendencias como son las máquinas de vending de comida con un diseño muy atractivo. Aquí tenemos ya un primer ejemplo de roller que es la pequeña isla de cartón dentro del océano del plástico. Otros ejemplos ya que están en el mercado, obviamente es un packaging que estos tipos de packaging siempre se orientan también hacia los productos de mayor valor añadido, como productos bio, veganos. En este caso es de la empresa Trevijano, es de sopas deshidratadas. Aquí, ya no tan incipiente el mercado de productos veganos, tradicionalmente estaba basado, se suele usar para transmitir que son más ecológicos, con plástico de color verde. Aquí ya nos aparecen las nuevas soluciones basadas en cartón, en el Alopack.
mucho más visibles en el lineal. Tienen un FMOD, un primer momento de la verdad, que ayuda mucho más a la venta de los productos. El Allopack, aquí es un par de ejemplos que ponemos, es un producto totalmente industrializable, se puede usar en desapiladores, termoselladoras. Y lo que permite también es una herramienta no solo de packaging, sino de transmitir los valores de las propias empresas. Aquí hay casos de cómo los clientes usan, por ejemplo, el interior del packaging para hacer su publicidad. Casos de cómo se utilizaba el antes y el después, el uso del propio packaging. Y en este caso, por ejemplo, cómo las propias empresas, cómo las propias cadenas de retail explican cómo se debe de reciclar. Están trasladando los valores de la empresa y su importancia por el reciclado. Están en versiones horneables, para versión lo que es para hornear en casa, como las opciones de que algunos alimentos se prehornean, se cocinan en horno en el propio obrador y luego para consumir en casa, siempre pensando en el reciclado. Estos tipos de packaging suelen tener una primera fase de decisión, de evaluarlas, todo lo que hay en el mercado. Es difícil decidirse un cambio de packaging. Se suele, luego hemos visto, siempre se suele lanzar un pequeño test de mercado y siempre teniendo en cuenta que la adopción de ese packaging sea escalable. Es decir, yo puedo arrancar con 2.000 bandejas a la semana, pero si yo mañana quiero estar en 50.000 bandejas a la semana, debo de saber que la estructura industrial, todo ese universo me lo va a permitir. El segundo elemento es el cartoskin, lámina de cartón, también es plástico pelable como el anterior. Es un diseño más sencillo, sin las paredes, muy apto para ciertos alimentos. Aquí, por ejemplo, comidas preparadas, no sería el packaging idóneo. Un packaging que es totalmente ya está implantado a nivel industrial. Hay bastantes máquinas en el mercado, ya se ven en algunas cadenas. El tercer packaging que estamos, que está en el mercado también, es el papel formable. Es un papel que sustituye a las típicas bandejas de termoformado, a las termoformadoras, con un simple cambio. Este nuevo material no requiere de moldes, es cierto, no vale para todos los casos, debido a que de momento la profundidad que se consigue no puede valer para como cuñas de queso, pero para loncheados está ya también muy implantado en el mercado. Tiene también la gran ventaja de que no requiere inversiones por parte del cliente y reduce hasta un 80% el consumo de plástico, tanto en MAP como en skin. Es un cliente ya que está ya fue de los primeros que lanzó. Más ejemplos. Esta es una caja para pescado fresco, que es Sumbox. Este es fruto de la unión del corporate venturing de Hinojosa con una startup que se llama Sumbox. Con esta caja se puede sustituir lo que son las tradicionales cajas de Porex para pescado. Aquí un pequeño ejemplo, hay un reto de la cadena de supermercados Leclerc. Esto es como se envasa habitualmente con las cajas de Porex, eran para enviar anillas de calamar. Envasamos un palet con cajas de Porex, de Sumbox, con cajas de cartón ondulado. Cada caja son unos 9 kilos aproximadamente de peso, son unos 5 de producto y 3,5 kilos de líquido de gobierno. Se envasó en Valencia, se envió a Mercabarna para fin de semana para que estuvieran 3 días, que es el máximo tiempo del producto, y esta es la llegada en París a 1.000 kilómetros.
fue perfecto. Este es el pequeño resumen de los 4 packagings que hemos desarrollado, que ya están implementados en el mercado. Aquí hay otros packagings que se desarrollan más ad hoc. Nosotros somos fabricantes, no somos importadores y distribuidores, con lo cual, pues bueno, cuando hay algún roce del cliente que se requiera, pues bueno, un packaging especial, también se lo desarrollamos. Y esta tercera parte, que son los nuevos desarrollos. Esto es lo que estamos hoy trabajando para que en el próximo Food Packaging Summit ya estén incorporados en la familia de 360 Green Packaging y que estamos ahora desarrollando. Son versiones de por ejemplo, sustituir las láminas de plástico del Alopack que van hoy en día con Evo por 100% PET, nuevos diseños BIPAC, cortes interiores, una tapa rígida que puede permitir que lo que no consumas, si has comprado una bandeja de comida preparada y no la has consumido por la mañana, que puedas consumirla por la tarde. El Alopack, esto es otro diseño de bandeja de cartón. En este vamos a conseguir que el cliente no tenga que hacer el molde de termosellado nuevo en su máquina, sino que simplemente haciendo un pequeño cambio, son entre 1 y 2 pequeños cambios con un pequeño coste, pueda incorporar este nuevo packaging en sus líneas, pueda probarlo y pueda termosellarlo. Sabemos que la sustitución de moldes es la inversión en maquinaria es uno de los principales frenos en la evolución del packaging. Esto es test del Alopack 8. Ya están en las típicas pruebas. Esto quien envasará en MAP ya lo conocerá, las pruebas estándares de bañeras para ver la resistencia de los packagings. Están ya en mercado. Este es otro desarrollo que estamos trabajando. Como hemos comentado, el eLiner, papel termoformable, perfecto para loncheados o para usos, pero ya tenemos que ir más allá, tenemos que pasar del que es fibra virgen a pasar fibra 100% reciclada, con sus inconvenientes como puedan ser la pérdida de marketing de brillo. Obviamente este packaging va encima con una lámina de plástico o con un coating para hacer el elemento barrera entre el material reciclado y la comida. Pero siempre vamos a reducir la cantidad de material virgen y buscando la circularidad de hacer un packaging, usarlo, reciclarlo y volver a hacer el mismo packaging. Este también es otro en lo que estamos trabajando. Las marcas aquí no tienen nada que ver, son botellas que las estamos solo para hacer pruebas. Estas son las primeras mockups de podemos sustituir el plástico de los films estirables por estos nuevos tipos de papeles. Son pruebas, ahora ya lo tenemos bastante más avanzados. Estos serán los primeros diseños de mercado. Aquí lo que solemos compartir son las redes sociales, son ya un gran elemento para el packaging, cómo los clientes las están usando para transmitir a través del packaging en las redes sociales sus mensajes. Solemos hacer esto suele ayudar mucho para la toma de decisiones. Y poco más. Muchas gracias y aquí cierro presentación. Gracias, Norman, por la presentación. Muy interesante también cómo vemos cómo se introduce el papel y el cartón y cómo se combinan muchos casos en el mundo del plástico. Nos has lanzado un guante, ¿no?, del próximo Food Packaging Summit, a ver si lo organizamos. Comentar con todo lo que estáis haciendo, seguro que vamos a organizar uno. Comentar que en Madrid el mes de marzo haremos el congreso de Pick and Pack y a lo mejor podemos actualizar cosas allí. Y damos paso a la última presentación por parte de Packaging, que será por parte de Marta Herrero de Tetra Pak, y también nos va a dar su visión del envase
en innovación, sostenibilidad para el sector alimentario. Así que, Marta, también 10 minutos y adelante. Gracias. Hola, muchísimas gracias. ¿Veis la presentación bien? Perfecto, Marta. Genial. Pues voy a intentar ser lo más breve posible. Me presento lo primero, soy Marta Herrero y soy experta de marketing de las categorías de alimentación en Tetra Pak en Iberia. Y lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarnos hoy a participar. Hoy lo que voy a hablar es de cómo el envase puede ser una pieza clave para todos los fabricantes de alimentación a la hora de innovar de forma sostenible. Y simplemente a modo de contexto, aunque ya habéis comentado muchos cómo los consumidores ya están demandando cada vez más sostenibilidad a los fabricantes, cómo ya lo empiezan a tener en cuenta en sus decisiones de compra, cómo las ONGs también cada vez son más críticas y son buscan todo de las empresas, a ver qué hacen, qué no hacen, cómo los medios de comunicación también se hacen eco de todo esto. Los retailers, una parte muy importante porque ya tienen objetivos de sostenibilidad muy sólidos y están cada vez siendo más prioritarios en sus agendas. Entonces, tenemos como fabricantes de envase, de alimentación, tenerlo mucho en cuenta también. Y por último, la legislación, que especialmente va a venir dura en Europa y tenemos todos que ir adaptándonos a ello. Además, cuando preguntamos a los consumidores en cuál de los sectores les importa más la sostenibilidad a la hora de elegir los productos que consumen, vemos cómo el sector de la alimentación y bebidas está en el foco, está en el número uno y el 60% de las respuestas lo sitúan en el primer puesto o segundo, seguido por detrás del sector de la higiene. Por tanto, estamos en el foco y tenemos que hacer algo y tenemos que tomar medidas. Ya hablando de nosotros, en los años 60, cuando prácticamente no existían los envases, o al menos como los conocemos hoy en día, nos encontrábamos en un mundo en el que la leche se compraba a granel. Nuestro fundador Rubén Reusing creó el primer envase aséptico que ayudó a cambiar la vida de los consumidores, porque se podía almacenar de forma ambiente, por ejemplo, entonces fue una gran revolución. Y nosotros, a lo largo de todos estos años, hemos seguido evolucionando, hemos sacado nuevas innovaciones, hemos tenido nuevos hitos y no hemos querido que nos pase como al gato que se ha quedado ahí acomodado. Y una de las grandes innovaciones que tenemos es nuestro envase Tetra Ricard, que lo llamamos como el envase moderno alternativo para toda la comida envasada en conserva. Y es un mundo donde no se ha innovado demasiado en envases, están las latas, los botes de vidrio y sí que creemos que aquí va a haber una verdadera revolución. La sostenibilidad se puede decir que está en nuestras raíces. Nuestro fundador Rubén Reusing dijo que un envase debe ahorrar más de lo que cuesta en los años 60 ya, cuando creó aquel primer envase de Tetra Pak. Pero es verdad que esto lo hemos tenido muy en cuenta a la hora que hemos ido innovando en todos nuestros envases. Y con Tetra Ricard esto no iba a ser menos. Nuestro enfoque de sostenibilidad es hacia una economía baja en emisiones de carbono y lo que hacemos es nos comprometemos a minimizar el impacto ambiental de todos nuestros productos y servicios a lo largo de toda la cadena de valor, desde el abastecimiento de las materias primas, pasando por la producción, el uso, hasta el posterior reciclado de nuestros envases. Y siempre lo que hacemos es trabajar en colaboración con distintas empresas a lo largo de toda la cadena. Nosotros la forma que pensamos es que para crear valor en sostenibilidad para nuestros clientes debemos dar respuesta a tres preguntas. En primer lugar, ¿qué materias primas estamos utilizando? En segundo, ¿cuál es el impacto del envase a lo largo de todo el ciclo de vida? Y por último, ¿qué es lo que pasa una vez que el envase es utilizado? Nuestros envases, todo nuestro portafolio de envases es en su mayoría de cartón, que proviene de bosques. Además, al ser fuentes renovables, los bosques absorben CO2 de la atmósfera a medida que crecen y además son envases ligeros que tienen un mínimo impacto ambiental y son todos reciclables. Por tanto, creemos que tenemos una propuesta muy sólida en cuanto medioambientalmente para nuestros clientes. Y hablando específicamente de Tetra Ricard, un 69% del envase por lo menos es de cartón procedente de bosques que se gestionan responsablemente y esto es gracias a la certificación de FSC. Y esta imagen pues muestra exactamente eso. Los bosques que estamos utilizando hoy en día seguirán estando ahí dentro de 100 años. ¿Cuál es el impacto del envase a lo largo del ciclo de vida? Nosotros trabajamos con consultoras externas que analizan todo el ciclo de vida del envase, de nuestro envase Tetra Ricard versus, por ejemplo, el envase de vidrio, de la lata. Y podemos decir que el envase Tetra Ricard a lo largo de todo el ciclo de vida tiene más de un 80% menos de emisiones de CO2 que la lata o que el vidrio.
¿Y qué pasa una vez que es utilizado? Nuestros envases son reciclables y Tetra Ricard también lo es. De hecho, forma parte de la declaración de conformidad de la Directiva de Gestión de Residuos. Además, el proceso de reciclaje es bastante sencillo. Se recogen los envases de cartón, se llevan a una planta de triaje, se recogen los envases a través del contenedor amarillo, se llevan a una planta de triaje donde se separan todos los envases de cartón y luego mediante un hidropulper se agitan los envases, es como si fuera una batidora gigante y se separan los distintos materiales, las distintas capas. Por un lado el cartón, que es un cartón de muy alta calidad el que se obtiene y se pueden crear cajas de cartón, bolsas, etcétera. Y por otro lado el polietileno y el aluminio que puede servir para numerosos usos, por ejemplo en la industria de la construcción o nosotros mismos tenemos en nuestras cocinas de las oficinas los muebles formados por reciclaje de nuestros envases. Y no nos vamos a quedar allí, aquí. Nosotros miramos hacia el futuro y tenemos planteadas una serie de innovaciones que van, por ejemplo, por incrementar el porcentaje de materias primas renovables de nuestro envase hasta terminar en encontrar una barrera alternativa para conseguir un envase 100% renovable. Por tanto, creemos que tenemos una propuesta bastante sólida con nuestro envase Tetra Ricard. Es un envase renovable, como hemos dicho, y con abastecimiento sostenible de las materias primas, bajo en emisiones de carbono, reciclable y además adecuado en una economía circular. De hecho, los datos de recogida de Coembes es que el 83,5% se recogen en España. Y además es un envase ligero, que esto requiere menos materias primas para producirlo, además de incrementar todas las eficiencias logísticas. Y no quería quedarme solo en la parte de sostenibilidad, así que voy a contar muy, muy, muy brevemente las ventajas a lo largo de la cadena de valor. Por ejemplo, en el mundo online, un mundo donde las eficiencias logísticas son tan importantes, este envase es ligero y compacto. Además, muy importante es que no daña otros productos de la cesta. Esto es especialmente importante cuando compras frescos, una lata, un vidrio, son circulares, ruedan por la cesta y pueden destrozar ciertos productos frescos. Y con esto el Tetra Ricard mejora mucho. En cuanto a retail, en retail hay numerosas ventajas, pero así por numerar solo algunas es de fácil reposición, ya que siempre está de cara al consumidor y no tienes que estar girando todos los envases para que el diseño esté de cara. Ocupa menos espacio en el lineal, ya sabemos que los retailers siempre quieren tener mayor espacio para incluir nuevas innovaciones y nuevas SKUs y por tanto con Tetra Ricard ahorras espacio en el lineal y además incrementa la rotación. Esto es gracias a su peso ligero. Pueden los fabricantes hacer multipack para que los consumidores carguen más. Y todo esto lo que se traduce es en ahorros tanto de tiempo como de dinero. Y por último, del consumidor, es un envase ligero, por tanto les permite cargar mayor carga en cada acto de compra que realizan. También les facilita mucho la carga. Ocupa menos espacio en la despensa, ya sabemos que hoy en día no tenemos esas despensas que eran una habitación que tenían nuestros abuelos. Ahora muchas veces tenemos solo un armario o incluso un cajón y entonces esto es muy importante para el consumidor. Y otra gran ventaja es la apertura fácil directamente con la mano y luego se puede volver a cerrar. Y aquí se muestra de una forma sencilla y cómo se puede vertir muy fácilmente el producto. Además, es una realidad cada vez más presente en todo el mundo, en numerosas categorías, como puede ser legumbres, platos preparados, vegetales, comida para mascotas, baby food. Y un caso de éxito es nuestro cliente River Ebro, muy reconocido por su alta calidad en todo el mundo vegetal. Y cómo entró en dos nuevas categorías, que son estos cocidos vegetales y cremas de la mano de nuestro envase, y cómo va a seguir innovando con la marca JAE, por ejemplo, con estos productos con base de legumbre. La legumbre es un producto ahora mismo que cumple con todas las tendencias del consumidor. Es la alternativa vegetal a la proteína animal, que los consumidores siempre intentan reducir su consumo de carne. Y aquí, por ejemplo, pues están sacando la gama Échale para completar tu ensaladas en el tamaño adecuado para el consumidor, legumbre básica o también una gama de productos étnicos que además están buenísimos para todo ese consumidor foodie y cosmopolita que quiera probar pues recetas de otros países. Y bueno, con esto acabo y si queréis cualquier información más o cualquier cosa, aquí tenéis mi correo electrónico y mi contacto. Perfecto, muchas gracias a Marta por tu presentación y todas las aportaciones. Con tu presentación cerramos este bloque de packaging, que yo creo que ha sido complementario y hemos visto distintas visiones que seguro que tienen también un hilo conductor. Y ahora, Juan, si quieres dar paso a las ponencias de alimentación, pues continuamos con la jornada.
Muy bien. Pues subimos un poco en la cadena de valor alimentario y ahora nos vamos a centrar en casos de éxito de fabricantes y también de la gran distribución en esta estrategia hacia la mayor sostenibilidad. Y en primer lugar vamos a contar con la participación de Montserrat Lombardo de Unilever, que ya va a abordar el tema Juntos, menos y mejor plástico. Adelante, Montserrat. Hola, hola, buenos días a todos. Primero de todo, agradeceros que me hayáis invitado a esta reunión y espero estar a la altura del resto de los ponentes que han sido muy interesantes. No sé si estáis viendo la presentación, ¿la estáis viendo? Sí, Montse, la vemos. Ah, vale, de acuerdo. Pues entonces lo pongo en modo presentación, ¿vale? Y empezamos. O sea, primero de todo, bienvenidos a todos. Espero que todos estéis muy bien y que disfrutéis de esta sesión. Y lo que voy a hacer es explicar un poco lo que es la compañía y luego ya entrar en materia con el tema del packaging, ¿vale? Entonces, la compañía es Unilever. Unilever nace en 1930 y es uno de los principales proveedores mundiales de bienes de gran consumo. Nuestros productos se venden en 190 países y son utilizados por 2 millones de consumidores cada día. Unilever es una empresa que desde el inicio se formó, es una unión de Uni, que era una empresa de alimentación, con Lever, que era una empresa de detergentes, ¿vale? Y por ello, pues seguimos en esta línea. Estamos presentes en 4 categorías: alimentación, helados, cuidado del hogar y cuidado de personal, incluyendo ahora marcas de cuidado oral como de farmacia como es Fluocaril y Parogentil, ¿vale? Y estas son algunas de las marcas que tenemos en Unilever. Vale, entonces para que entendamos un poco de lo que es la base de nuestra forma de trabajar, es la visión de nuestra empresa, la visión de nuestra empresa es que queremos hacer negocio, como todas las empresas, a la vez que reducimos nuestro impacto medioambiental e incrementamos de manera positiva nuestro impacto social, ¿vale? Y para conseguir esto, pues se elaboró ya hace tiempo y estamos trabajando en ello, el plan de Unilever para una vida sostenible, que consta de 3 pilares. Un pilar que es el de la salud y el bienestar, ¿vale? Otro pilar que es el de reducir el impacto medioambiental, donde aquí está el tema del packaging y también el de obtener las materias primas de fuentes sostenibles. Y luego está el tercer pilar, que es el social, como si dijéramos, ¿vale? Entonces, en esta presentación os voy a explicar el tema de plan de Unilever enfocado en el tema de plásticos, ¿vale? ¿Y por qué nos hemos enfocado en el tema de plásticos? Por el tema de que cada año se vierten 8 millones de toneladas de plásticos en los océanos, el equivalente a un camión de basura descargado cada minuto. Y este foco está dentro de los planes de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Que tiene en cuenta pues tanto la innovación como tener unas ciudades que sean sostenibles, a tener una producción y un consumo responsable y un punto muy importante para lograr la reducción del plástico es alianzas para lograr los objetivos. Entonces, en Unilever, esto lo hemos traducido en que en el 2005 nuestra meta es que todos nuestros envases de plástico serán 100% reciclables y contendrán como mínimo 25% de plástico reciclado, ¿vale? Y entonces, para ello necesitamos utilizar mejor plástico, ¿vale? O sea, que realmente pueda entrar dentro de una economía circular, menos plástico o no utilizar plástico,
¿vale? Y veréis posteriormente algunos ejemplos. Vale, ¿quién nos ayuda a conseguir estos objetivos? Pues lo primero de todo es colaboración. Colaboración con toda la cadena, o sea, desde los que reciclan, los que hacen el triaje, la administración, los proveedores de packaging que nos dan las alternativas, los centros de investigación que ayudan, nos ayudan a todos nosotros. O sea, se necesita la colaboración de todos. Pero también es necesario que la administración nos ayude, ya que, por ejemplo, el tema de el contenedor de materia orgánica, que actualmente, por ejemplo, en España ya se está implantando, pero no está 100% implantada en todas partes. Y luego, un pilar muy importante para el tema del packaging es Ecoembes, que al fin y al cabo es donde el consumidor deja en el contenedor y que realmente luego se puede llegar en los packagings pues consumo a volver a ser materia prima para otros packagings o otros fines, ¿vale? Entonces, lo primero de todo para las industrias es reciclar, es diseñar. O sea, diseñar correctamente los envases, tal como nos han contado las anteriores ponencias, ¿no? Diseñar realmente unos envases que sean reciclables. Y entonces, para ello, Ecoembes nos da una serie de guías, que os hablé de la guía de Ecoembes, que es muy cortita, porque se puede hacer en un momento. Ah, no lo vais a ver. Bueno, es igual, pues no lo vais a ver porque estoy con, es igual. Bueno, pues os cuento, pues esta guía pues se basa, es un decálogo, ¿vale? Pues que se basa pues en el tema de, uno, que el tamaño de los envases sea el adecuado para que quepa dentro de los contenedores, que las empresas ayudemos al consumidor indicando en los envases, comunicando dónde tienen que, el consumidor tiene que tirar cada packaging, que si es posible que los packaging los componentes del packaging sean fácilmente separables, como se ha presentado anteriormente, por ejemplo. Luego, el tema de utilizar, si por ejemplo pones una botella con un tapón, utilizar o bien materiales que sean del mismo material, como nos han comentado anteriormente, Peracoy, o que sean de diferentes materiales de diferente densidad. ¿Por qué? Porque cuando se lleva al reciclador correspondiente, por densidad los puede separar y separar reciclar un plástico por un lado y otro plástico por el otro. Mientras que son de densidades parecidas, no. Por ello es muy importante utilizar materiales compatibles. Luego también está el tema de las etiquetas, que nos han comentado de menos es más. Pues las etiquetas tienen que comunicar todo lo innecesario, pero si es posible que no cubran más de 2/3 partes del envase, ya que de lo contrario se dificulta el reciclado de los productos. Y luego también está el tema de los colores, que los colores cuanto más claros, pues más posibilidades de convertirse en diferentes packagings, que si son oscuros, pues luego no puedes convertirlo en transparente, si necesitas un plástico transparente, ¿vale? Y luego hay otros puntos, como es el tema de limitar el uso de siliconas, que los plásticos sean los, hay que los tintas sean las adecuadas y también que los adhesivos sean los adecuados, ¿vale? Entonces, ahora ya pasamos a explicar algunos temas de ejemplos de nuestros productos, ¿vale? Entonces, os presento que este año, por primera vez, tenemos en el mercado tarrinas de Magnum, ¿vale? Que son estas tarrinas, que son de polipropileno y que solamente se hacen con un 99% de plástico reciclado.
Vale. Y este plástico reciclado, como sabéis, para que sea de uso alimentario es difícil, ¿vale? Por ello hemos optado por el reciclado químico. El reciclado químico es donde se empieza del plástico, se obtiene otra vez los monómeros como si fuesen vírgenes para volver a crear plástico nuevo. Y tiene un 99% de plástico reciclado y está certificado para asegurar que realmente cumplimos la cadena de valor. O sea que todo lo que se lleva al reciclador, los envases que se llevan al reciclador químico son lo que luego nosotros utilizaremos en nuestros envases, ¿vale? Luego, por otro lado, está el tema de mejor que lo que habíamos dicho, ¿no? Mejor, menos o sin plástico. Entonces, aquí ponemos un ejemplo de mejor o sin plástico. Entonces, en el tema de sin plástico son tenemos vender las tarrinas de cristal, que el cristal es 100% reciclable, con una tapa metálica que también es 100% reciclable. Y mejor está el tema de que antes estas bolsitas monodosis estaban hechas con un material que era de diferentes plásticos. O sea, había polietileno y el PET, y luego había, me parece que polietileno o polipropileno, no me acuerdo. Pero eran diferentes plásticos y luego una capa de metal. Y actualmente estas monodosis tienen solamente capas de polipropileno, diferentes capas, también es multicapa, pero solamente de polipropileno, y la barrera de metal, que era una capa de aluminio, se ha sustituido por una pintura con un poquito de aluminio, con lo cual el nivel de aluminio que tiene es muy bajo y es aceptable para poderse reciclar dentro de la fracción de polipropileno. ¿Vale? Otro ejemplo de mejora en nuestros envases es las mayonesas, que tenemos nuestros bocabajos, que este año se pasaron de ser plástico PET, las botellas de ser plástico PET de color a plástico PET transparente. Con lo cual, al ser plástico PET transparente, se consigue que el plástico sea más reciclable. Y además, el año que viene vamos a lanzar la botella 100% con plástico 100% reciclado. Y entonces, que va a venir de plástico de posconsumo, y también va a ser un reciclado químico. Y así, con estas marcas, conseguiremos eliminar 500 toneladas de plástico, que equivalen al peso de 177 elefantes. ¿Vale? Entonces, luego, por otro lado, otro ejemplo que tenemos en nuestro mercado son las cremas refrigeradas NOR, que son de polipropileno 100% reciclables, y las otras cremas de verduras, que es la gama de cristal con la tapa de metal, que ya hemos dicho que eran 100% reciclables, y después está el tema del sleeve, que el sleeve es, para abrir la tapa tienes que romper el sleeve, con lo cual así te aseguras que el consumidor va a tirar el sleeve a la parte correspondiente y va a poder reciclarse. ¿Vale? Luego tenemos en el tema de helados, tenemos algunos helados que hemos, como el solero, que hemos cambiado el envase de plástico por envase de papel, pero sigue teniendo una pequeña lámina de plástico, entonces se recicla al azul, como también nuestras tarrinas de Ben & Jerry's, y conseguimos minimizar, o sea, que haya menos plástico en nuestros envases.
Luego está el tema de los de que todos los cartones que utilizamos son de fuentes sostenibles, ya sea FSC o PEF, para asegurar que el papel y el cartón que utilizamos en cualquier envase primario o secundario es el adecuado, y siempre siempre intentamos utilizar en la medida de lo posible cartón respecto al plástico. Luego, otro ejemplo de lo que hemos hablado anteriormente es el tema de los plásticos de origen vegetal que son compostables, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos las infusiones Lipton tradicionales, que son de bolsita de papel, ¿vale? La bolsita de papel es compostable, como toda la vida, ¿vale? Y luego tenemos productos que son más premium, que tenían una bolsita que era de nylon, ¿vale? Porque es más transparente y se ve mucho mejor lo que hay dentro. Entonces, ahora no hemos tardado por el tema de que no había muchos contenedores compostables aún en España, y entonces pues no tenía mucho sentido hacer un envase compostable si luego no se podía compostar. Entonces, ahora que se está acelerando un poco a nivel de administración el tema de los contenedores marrones en toda España, hemos empezado a cambiar a bolsita compostable de PLA, que como lo veis es mucho más, se ve más premium, ¿vale? Y luego, pues aparte del envase, pues seguir colaborando con todos, impulsando y concienciar a la población de la importancia de recoger y de reciclar todos los residuos que tenemos para asegurar la economía circular del material de envase y embalaje. Y nada, para acabar, pues acabar con nuestra política, que es que en 2025 todos nuestros envases de plástico serán 100% reciclables y contendrán 25% de plástico reciclado, y lo lograremos utilizando mejor plástico, menos plástico o, en la medida de lo posible, no utilizaremos plástico. Y nada más por mi parte. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Montserrat, por tu exposición. Seguimos con la siguiente participación, que estará a cargo de Cristina Rodríguez, que es responsable de sostenibilidad de Eroski, que nos va a hablar precisamente del compromiso por la sostenibilidad de los envases en Eroski. Cristina, cuando quieras. Hola, buenos días. ¿Podéis ver mi presentación? Sí. Vale, perfecto. Buenos días, muchas gracias. Hoy quiero compartir con vosotros el futuro de los envases en Eroski a través de lo que ya es una realidad, es decir, ejemplos de lo que hoy ya tenemos en nuestras tiendas. Las metas que nos hemos fijado es que en 2025 el 100% de nuestros envases de marca propia serán reciclables y contendrán al menos un 20% menos de plástico. Este objetivo no es algo aislado en nuestra estrategia como organización, sino que forma parte integral de los compromisos que nos hemos fijado para facilitar una alimentación más saludable y más sostenible a nuestros clientes, y que son los 10 compromisos publicados en 2018. De ellos derivan diferentes líneas de acción, decenas de ellas, entre ellas el ecodiseño de nuestros envases. ¿Cómo estamos logrando esto? Bueno, creo que Montserrat lo ha dejado claro, con la colaboración de todos. Si no está toda la cadena de valor involucrada, es imposible que nosotros podamos alcanzar estas metas. Entonces, con la colaboración de nuestros proveedores, con su experiencia para garantizar la seguridad alimentaria, alargar la vida útil de los productos y también asegurar la factibilidad de los procesos en el envasado, pero incorporando también
la innovación que existe en el sector del packaging, que hoy hemos visto buenos ejemplos de ello, pero que vemos cómo con el paso de los meses, de los años, continúa avanzando y por tanto tenemos que estar al día y ser conscientes de todas esas mejoras que están ocurriendo. No solo ya en el envase en sí, sino también en el proceso, en el fin de vida, de las mejoras que estén ocurriendo en el reciclaje o compostaje para poder incorporar esas nuevas alternativas en nuestro portfolio de envases. Y todo ello debemos hacerlo considerando un análisis técnico-ambiental, tanto de lo que tenemos como de las propuestas que nos llegan. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos simplemente que nuestros envases parezcan más sostenibles para contentar a los consumidores o para que no tengamos pues, esas críticas, ¿no? que comentaban antes de ciertos grupos de interés, sino queremos que la sostenibilidad sea real. Y para ello nos estamos apoyando en el Básico Design Center, del que somos miembros desde hace muchos años, y que nos está ayudando a poder analizar ambientalmente nuestros envases y las alternativas que nos llegan. En concreto, hemos analizado ya más de 3.000 referencias de marca propia, de más de 400 proveedores distintos, y la información que recopilamos nos permite no solo determinar cuál es nuestra huella plástica, cuáles son las toneladas de plástico que realmente tenemos y cómo podemos reducirlas, sino también todas esas cuestiones que mencionaba Montserrat en su presentación de que afectan a la reciclabilidad, de la compatibilidad de materiales, la separabilidad, el uso de tintas, etcétera. Todas esas cuestiones las recopilamos también para poder determinar cuál es el porcentaje de nuestros envases que realmente pueden ser técnicamente reciclados hoy en día en las plantas de tratamiento en España. Pero además consideramos que no queremos transferir impactos ambientales de una categoría a otra. Y me explico. No queremos que por reducir el plástico estemos aumentando nuestro potencial de calentamiento global o estemos generando un problema en la calidad de los suelos, desertificación, etcétera. Y por eso analizamos la huella ambiental que compone 14 indicadores distintos, desde, como comentaba, huella de carbono, acidificación, etcétera, para que nos permita asegurar que efectivamente en el global estamos mejorando la sostenibilidad del envase. Y no nos olvidamos de por qué surge también este movimiento social hacia, y legislativo hacia reducir el plástico, que es la basuraleza, el littering marino y de nuestros bosques, en relación a que lleguen plásticos al medio natural. Entonces, tenemos un indicador también para analizar la probabilidad de que el envase acabe efectivamente en el medio natural. Y esto que suena muy bonito, muy complejo, si lo vemos en un ejemplo, es más entendible. Tomemos el tomate romántico Erosquinatur. En 2018 teníamos un envase que era una barqueta de plástico y un flow pack, un plástico que lo envolvía también del mismo material. En 2019 conseguimos, gracias a la colaboración con nuestros proveedores y sus proveedores de envase, que la barqueta pasara a estar fabricada con cartón reciclado. Pero en ese momento no conseguíamos poder eliminar el flow pack de plástico. Esto es algo que en 2020 ya hemos logrado con un diseño novedoso que permite que el tomate llegue en perfectas condiciones a nuestras tiendas y a las casas de nuestros consumidores, pero usando un monomaterial y además de origen renovable. Si esto lo vemos a nivel de análisis técnico ambiental, lo que conseguimos es un envase mucho más circular, 100% reciclado, 100% reciclable. Además, evitamos poner en el mercado 4.000 kilos de plástico al año. Y reducimos un 11% la huella de carbono del envase, pero no solo la huella de carbono, si miramos la puntuación total de la huella ambiental, se reduce más de un 20%, o sea, la combinación de esas 14 categorías de impacto que comentaban también se reduce. Y esto es lo que estamos haciendo uno a uno con todos nuestros envases de marca propia. Analizamos, partimos de esos materiales, de esas características que tiene el envase actual y posibilidades que existen ahora mismo en el mercado y priorizamos las acciones de mejora, de codiseño. Y para ello tenemos en cuenta todas las cuestiones relativas al envase y se ha comentado a lo largo de la jornada, hay que tener en cuenta la funcionalidad, la seguridad alimentaria, la vida útil, el marketing, los costes y también el impacto ambiental, por supuesto. Y en base a eso
determinamos una estrategia de ecodiseño para esta referencia y la implementamos. Pero como habéis visto con el tomate, no nos quedamos ahí, seguimos con la mejora continua, porque el sector del envase vemos que continúa avanzando y, por tanto, novedades que puedan ir surgiendo nos permiten continuar mejorando nuestros envases. En cuanto a estrategias de ecodiseño que estemos aplicando ahora mismo y que son las que vamos a ir continuando en los próximos años, están el granel, por supuesto, si podemos evitar el envase, evitémoslo, el potenciar la reutilización de envases también a nuestros clientes, reducir siempre que sea posible el sobreenvasado y utilizar materiales alternativos que sean más sostenibles. Si vemos ejemplos concretos de esto, en cuanto a la venta a granel, por ejemplo, en los últimos 2 años hemos eliminado decenas de envases en fruta y verdura, sobre todo en nuestra marca Aeroskinatur, ya superamos el 60% de las referencias vendidas a granel. Y esto es común en otras secciones de frescos también. En pescadería más del 85% está vendido a granel. Y avanzamos también para que otros tipos de productos, quizás tradicionalmente menos comunes de venta granel, estén también disponibles en nuestras tiendas, por ejemplo, con secciones, sobre todo de producto ecológico, de granos, de legumbres, etcétera, vendidas en tolvas. Tenemos también en diferentes tiendas venta de huevos a granel, por ejemplo. Entonces, vamos avanzando en esta dirección siempre que la seguridad alimentaria y los procesos en la tienda lo permiten. También facilitamos la reutilización y ejemplos son pues las mallas y las bolsas reutilizables que tenemos en nuestras tiendas, no solo en línea de cajas, sino también en la sección de frutería. De hecho, hemos hecho una apuesta importante. El año pasado regalamos a todos nuestros socios oro las mallas de frutería, si querían. Les entregamos un vale para que pudieran canjearlo, porque queríamos que el precio, que es barato, pero que no fuera un impedimento tampoco, que todos pudieran, si querían, usar opciones reutilizables a la hora de llevarse sus frutas y verduras. Y lo mismo en los mostradores de frescos, en carne, en pesca, pueden utilizar sus envases reutilizables, el tupper, las tarteras, para poder llevarse el producto. Y no solo eso, sino también hay que tener en cuenta que hay muchos envases logísticos también, envases secundarios que el consumidor no se lleva a su casa, pero que generan también un impacto. Y por eso tratamos de reutilizar nuestros envases logísticos. El 95% de los de carne, bollería, ya son envases reutilizados. El 86% en fruta y verdura, por ejemplo. Y continuamos avanzando en esa dirección. También tratamos de reducir el sobreenvasado. Hay veces que es cierto que tenemos partes del envase que quizá no tengan una funcionalidad o no sean realmente necesarios. Por ejemplo, hemos eliminado el precinto de las mermeladas. A nivel de seguridad alimentaria hemos demostrado que no era necesario y eso nos ha permitido reducir plástico. Pero en el caso, por ejemplo, de muesli de Eroski Selectia, teníamos una caja de cartón y una bolsa de plástico. Y hemos visto que no necesitamos esa caja de cartón para nada. Entonces, hemos dejado únicamente la bolsa que contiene el muesli y que perfectamente el cliente se puede llevar a su casa sin dañar el producto. Y también potenciamos cuando tenemos que mantener el envase, el utilizar materiales alternativos, desde el cartón, como os he comentado, en tomate, pero también en cebollas, en las bolsas en caja, en por ejemplo, el queso de oveja tierno, que hemos cambiado la bandeja que era de plástico por cartón también, reduciendo un porcentaje muy, muy alto el plástico que contiene el producto. Y también utilizando bioplásticos, como en las patatas, por ejemplo, Aeroskinatur, que es un plástico compostable, pero también cartones compostables. Como comentábamos, a medida que avance el compostaje en España y que haya contenedores de orgánico en todas las provincias, continuaremos avanzando también con el uso de estos materiales. Y, por supuesto, el uso de material reciclado. Porque nosotros apostamos por un modelo de economía circular y por mucho que consigamos que nuestros envases sean reciclables, si no generamos también un mercado para reutilizar esas materias primas, no tiene sentido. Y, por tanto, pues tanto en nuestras bolsas de caja, la de rafia, pero también la que contiene más de un 50% de plástico reciclado, en nuestros salmorejos, gazpachos con más de un 30% de plástico reciclado en las botellas y en las bandejas de envasado en tienda, en las de bollería el 100% es PET reciclado, en las de pesca y carne es un 80% de plástico reciclado y bueno, seguimos avanzando en esta dirección. En conclusión,
el futuro de los envases vemos que ya es una realidad en Eroski. Continuamos avanzando hacia nuestras metas y, por supuesto, para ello es imprescindible la colaboración de todos. Y que tengamos claro que no podemos llevarnos por tendencias o modas que no estén basadas realmente en un análisis científico de una mejora de la sostenibilidad real. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Cristina, por haber compartido con nosotros pues el compromiso que tenéis con la sostenibilidad en una etapa tan importante, ¿verdad?, como el último eslabón ya con el consumidor. Pues vamos a dar paso ya a la última participación en este módulo, que habla del sector alimentario. Contamos con la participación de Cristina Pérez López, que es responsable de proyectos de sostenibilidad de MAU San Miguel, y Sergio Barral, es el director de Ciencia y Tecnología de Envases y Proceso de Envasado, que nos van a hablar de la sostenibilidad en MAU San Miguel, el packaging como palanca de innovación. Cuando queráis. Buenos días, ¿se oye bien? Muy bien. Perfecto. Buenos días a todos. Lo primero, queríamos agradecer tanto mi compañero Sergio como yo la invitación a participar hoy y poder contar todo lo que estamos haciendo en MAU San Miguel en packaging y bueno, en definitiva también un poco en economía circular, ¿no?, y en materiales que usamos en la compañía. Para comenzar, de manera muy rápida, queríamos poner en contexto acerca de nuestra compañía para aquellos que no estén tan familiarizados. MAU San Miguel es una compañía 100% española y familiar. Y ya tiene más de 130 años de historia. Actualmente no solo estamos en España, tenemos presencia en más de 70 países. Y bueno, ya el nombre de la compañía, MAU y San Miguel, indican cuáles son dos de sus marcas icónicas, pero también informarles de que otra de nuestras marcas más importantes son Alhambra y Solán de Cabra. A día de hoy somos con más de 4.200 profesionales en todo el mundo. Y la sostenibilidad constituye uno de los cuatro ejes transversales de la compañía, ¿no?, del negocio de la compañía. En 2018 creamos nuestro marco de sostenibilidad, nuestro marco estratégico, que culmina este año, en 2020. Este plan fue construido de una manera diferente, fue construido de abajo arriba, recogiendo las inquietudes y la visión de más de 100 profesionales de la compañía. El hecho de haberlo creado de esa manera, el hecho de haberlo hecho así, ha sido un elemento clave para conseguir buenos resultados y la involucración de todas las áreas de la compañía para la consecución de los 20 compromisos, ¿no?, que propusimos en su día. Podemos ver el resultado del trabajo en nuestro marco de sostenibilidad, que, como veíamos en la diapositiva anterior, está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y constituido por tres grandes ejes, siendo uno de ellos el eje de innovación. El sueño del eje de innovación es satisfacer las necesidades de los consumidores creando productos, servicios y experiencias más sostenibles y diferenciales. Este gran eje se declina en tres grandes áreas de trabajo. Una de ellas, muy clave y muy importante para nosotros, envases y embalajes, ¿no? Todo lo que trabajamos en la compañía relacionado con esto, para nosotros es muy importante que siga unos criterios de sostenibilidad, como vemos aquí los compromisos 2020 que se establecieron, ¿no?, y que sean 100% reciclables, reutilizables, biodegradables o de cualquier material que tenga buen comportamiento ambiental. Como muestra de ello, queremos compartir con vosotros algunos de los proyectos que hemos ido trabajando y que además cómo a través de la cadena de valor hemos encontrado soluciones a grandes retos de sostenibilidad. El primer ejemplo que queríamos contarles no es un elemento de packaging, pero sí es un material que ponemos en el mercado, como pueden ser las terrazas, ¿no? Llevamos mucho tiempo trabajando en ello y ya el año pasado lanzamos un proyecto en colaboración con un proveedor gallego cuyo objetivo era lanzar unos parasoles para todas aquellas terrazas con una tecnología que permite neutralizar los gases contaminantes, ¿no? Y cada parasol equivale a un árbol, como si fueran dos árboles plantados, ¿vale? A día de hoy tenemos más de 25.000 parasoles en el mercado español y estamos muy orgullosos de esta iniciativa. Perdona, Sergio, creo que es la diapositiva anterior.
Por otro lado, también los vasos biodegradables. Nosotros estamos trabajando también en vasos para eventos y otros acontecimientos multitudinarios para sustituir el vaso de plástico habitual por vasos reutilizables, biodegradables, de cartón. Estos pilotos han tenido muy buenos resultados y ya disponemos de estos materiales para poder probar en cualquier evento o a petición de cualquier cliente, ¿no? Y por otro lado, también creemos que es muy importante la sensibilización para nuestros equipos que están continuamente trabajando con proveedores para el desarrollo de materiales, por lo que creamos un manual de publicidad en el punto de venta, de materiales en el punto de venta, con criterios de sostenibilidad para aportar el conocimiento a los equipos que en el día a día están tomando decisiones con respecto a los materiales, ¿no? Otro proyecto muy interesante es el que hemos puesto en marcha para impulsar la circularidad de nuestras terrazas, que integra tanto la parte ambiental como la social. Por un lado, nuestras terrazas están hechas con un 20% de material reciclado y son 100% reciclables. Y el material y las terrazas que no cumplen con un criterio de imagen aceptable, porque se haya desactualizado el logo de la marca o por cualquier motivo en este sentido, hemos hecho un convenio de colaboración con la Fundación Valora para donar todas estas terrazas que siguen teniendo utilidad, pero que por términos de imagen no pueden seguir usándose en el cliente, ¿no? Esta entidad trabaja con colectivos con riesgo de exclusión social y podemos darle una segunda vida a este material. Además, nos aseguramos de que las terrazas que acaban en mal estado y que por digamos, de ninguna manera pueden ser utilizadas, cerramos el circuito para volver a enviarlas al reciclado, ¿no?, con el proveedor. Y bueno, solamente también hablarles, yo les estaba un poco comentando proyectos más de materiales y elementos en el punto de venta, pero ahora Sergio, que es el especialista, nos contará también algunos proyectos relacionados con el packaging. Hola, buenos días. Bueno, gracias Cristina por la introducción, ¿vale?, y por la presentación que has realizado, y también agradecer la oportunidad que nos dais de poder venir a este foro a presentaros pues las iniciativas que estamos llevando desde MAU San Miguel. Voy a presentar una serie de proyectos que hemos lanzado recientemente, pero también antes de eso quería contar, un segundito que la presentación se me ha quedado en la diapositiva anterior, vale, perdón. Quería contar un equipo que tenemos, ¿vale?, de packaging sostenible. Es un equipo multidisciplinar que tenemos y transversal a toda la compañía. Llevamos operando desde hace muchos años en este foro y hemos conseguido alcanzar ya grandes, grandes retos, como veis en los números. También es cierto que partíamos de una base muy buena y es que, por ejemplo, uno de nuestros principales formatos es el barril en cerveza, que es uno de los mejores formatos desde el punto de vista de sostenibilidad por su gran tamaño y porque es reutilizable, ¿no?, que supone un 48% de nuestro volumen. Pero también queremos destacar que es muy importante tener en cuenta, ya ha salido ya en las ponencias anteriores, ¿vale?, que no existe un material perfecto, ni un material único, ni hay una sola estrategia, ni una sola forma de trabajar. Y eso es lo que intentamos revisar continuamente en este foro de packaging sostenible, porque depende del uso que va aplicado, depende de la funcionalidad que busque, y también depende de las, muchas veces, de las propias legislaciones, el que tengamos que ir continuamente revisitando y buscando nuevos materiales, nuevas formas de optimizar, nuevas formas de mejorar, mirando al futuro con el objetivo al final de generar un impacto positivo en la sociedad, que es lo que buscamos todos, ¿no? Entonces, aquí también es muy importante trabajar continuamente con administraciones públicas y con colaboradores, ¿no? Pues un Ecoembes o demás. Para que os den una idea, ya están saliendo muchas leyes que nos están regulando y se ha hablado en muchas ocasiones de la guerra contra el plástico que tenemos y efectivamente sabemos que el plástico tiene grandes ventajas y grandes beneficios, pero es cierto que ya hay regulación concreta para ir eliminándolo y también el propio consumidor la presión es muy alta. Pero tenemos que ser muy cuidadosos de que todo lo que hagamos vaya en una dirección correcta y efectivamente, como os he dicho anteriormente, no pongamos por sucumbir a esa presión tomemos unas medidas que van en contra de algún parámetro medioambiental. Aparte de esto, quería comentar dos proyectos concretos que hemos lanzado recientemente. El primero de ellos, hemos quitado ya, hemos instalado una línea en colaboración con el proveedor Krones, imagino que muchos lo conoceréis, ¿no?, el principal proveedor de maquinaria
¿vale? Una línea que hemos eliminado las anillas de plástico de las latas por un sistema de cartón. Es cierto que hemos ido un pasito más allá y no solo hemos querido eliminar las anillas, sino también el retráctil, el packaging secundario. Van en bandeja de cartón y no llevan ese retráctil de plástico. Esto nos permite ya responder a leyes que ya se están poniendo, que van a prohibirlos en algunas zonas y regiones de España. Por tanto, nos permitiría ya dar una respuesta en alguna de nuestras marcas principales. Por otro lado, también que hemos estado trabajando y queremos presentar pues un proyecto que llevamos muchos años trabajando con el PET reciclado, con reciclar los envases de PET. Ya desde hace varios años hemos lanzado todas las botellas de Solán de Cabras en un 30%. El año pasado ya estábamos en todas ellas con un 50% y hemos lanzado ya un envase con un 100% de reciclado. Y nuestro objetivo y nuestro compromiso es que en el 2021 todos los formatos de Solán de Cabras vayan con 100% de material reciclado, lo cual permite un ahorro importante. Esto combinado con las reducciones de gramajes que estamos continuamente revisitando, intentando reducir la cantidad, pues nos permiten conseguir unas reducciones muy importantes, ¿vale? Y pues con esto nada más, dar las gracias a todos y cualquier pregunta pues habrá en el turno correspondiente. Pues muchas gracias, Cristina, Sergio, por la presentación que nos habéis hecho. La verdad es que estáis llevando la delantera en muchos de estos frentes y agradecemos que lo hayáis compartido con nosotros. Pues ahora vamos a finalizar el programa de este Food Packaging Summit mediante una mesa redonda que estará a cargo de Alex. Cuando quieras, Alex. Perfecto, gracias a todos los ponentes. Antes de empezar la mesa redonda, os hemos preparado una breve encuesta. No sé si veis todos ya mi pantalla. Aquí podéis coger el móvil y podéis escanear el código QR. O bien podéis conectaros a esta dirección de www.wooclub.com/tvqms. Os dejo unos segundos para que podáis conectaros mediante el móvil o mediante web. Va a ser interesante porque lo que vamos a hacer ahora serán cuatro preguntas muy rápidas para ver un poquito vuestra opinión en el mundo del envase alimentario, la situación actual y la situación futura. Así que si todos cogéis el móvil será muy fácil y veremos los resultados en directo y que también yo creo que nos va a servir para hacer la encuesta. Así que damos paso a la encuesta, pasamos. Primera pregunta, podéis ya votar. Insisto, los que no lo tengáis podéis hacer www.wooclub.com/tvqms, aquí encima tenéis la dirección. Y la pregunta sería si hoy en día el consumidor está dispuesto a pagar más por un envase sostenible, aunque esto implique mayor coste y menos funcionalidades, ¿no? Un poquito la variable de coste versus, es decir, sostenibilidad en detrimento de coste y funcionalidades, ¿cómo lo veis los asistentes? Tenemos ya unos más de 20 votos, de momento va ganando el no, por una tercera parte dice que sí, que la sostenibilidad a lo mejor es más relevante que el coste de las funcionalidades y la mayoría cree que no. Ya tenemos más de 35 preguntas, se va igualando un poquito, 40-60, pero bueno, yo creo que este debate también es interesante, ¿no? Cómo la sostenibilidad no implica coste y no implica, sobre todo, se ha comentado al principio, ¿no? El desperdicio alimentario, es decir, que no tengamos un envase que proteja menos la alimentación, ¿no? Yo creo que este va a ser un poquito el reto futuro de hacer envases no sostenibles, como se comentaba al principio, sino también responsables. Así que con más de ya 40 preguntas respondidas, que vemos que se va igualando 50-50, pasamos a la siguiente pregunta, que esto sería que defináis un poquito la importancia de cada de estos elementos para valorar un packaging, ¿no? Vosotros cuando valoráis un packaging, ¿qué importancia del 0 al 5 le dais a la sostenibilidad? ¿Qué importancia le dais al precio? ¿Qué importancia le dais al diseño? A la usabilidad, ¿no? A la convenience, que se llama, como las aperturas y la facilidad de uso. Y finalmente a su vida útil, ¿no? Así que si queréis también ir votando, vamos a ver un poquito estos cinco ámbitos. Seguramente podrían haber más, pero bueno, hemos tratado de resumirlos. Cómo de importante es un packaging en cada uno de estos ámbitos. Si queréis, lo ponemos así
los resultados en formato de rombo y a ver qué es lo que veis más importante. De momento va ganando por poco la vida útil, pero sí que está muy igualado. Esto es un poquito la carta a los reyes, ¿no? Que todos lo queremos, que todo funcione. Pero bueno, yo diría que todas estas variables van a ser importantes en un futuro, tanto el diseño como el precio, como que sea sostenible, como sobre todo la vida útil y su usabilidad, y que una variable no vaya en contra de las otras, ¿no? Un poquito esto es el reto. Si tenemos ya más de 40 respuestas, pasamos, si queréis, a la tercera pregunta, que sería: ¿cómo creéis que evolucionará el envase y embalaje en los próximos años, ¿no? ¿En qué se va a trabajar en términos de sostenibilidad? Muchos ponentes ya os han dado pistas, pero si el foco va a ser en la huella de carbono del 0 al 5, su importancia, el uso de materiales de origen reciclado y que sean después los packaging reciclables, que se reduzca o se sustituya el plástico, que los envases sean más minimalistas. A veces pues los coloreamos, hay mucho adhesivo, y que vayamos a un envase más minimalista puede implicar a lo mejor pues menos uso y puede implicar menos diseño, pero bueno, también va a ser una variable importante. Y finalmente, la reutilización. Se ha comentado también aquí, Eroski comentaba el tema de la compra de granel, cómo se está introduciendo pues bueno, el no packaging o reutilizar pues envases, si lo queréis un poquito ir puntuando. Y vamos viendo aquí ya resultados con más de 30 respuestas, y parece que un poquito lo que marca la Comisión Europea, la legislación, ¿no? En 2030, que el uso de materiales de origen reciclado y que sean reciclables va a ser un poquito la variable más importante, que yo creo que va a ir también por aquí, ¿no? A veces todo el mundo quiere packagings, la ciudadanía o el consumidor muchas veces creen packagings biodegradables, que le llaman ellos, pero el packaging compostable tendrá sus usos seguramente limitado, pero yo creo que va a ir alineado en la legislación en utilizar materiales de origen reciclado y que sean reciclados, que como veis pues va a ser con unas 50 respuestas, es lo que la mayoría opina, que también será tendencia en este ámbito. Y pasamos a la última pregunta. Esta es muy fácil, con una sola palabra: ¿qué os ha inspirado las ponencias, ¿no? Después de haber oído estas 8 ponencias, con una palabra, sé que es difícil, pero podéis poner más de una, pero vamos a ver un poquito qué es lo que opináis, ¿no? Aquí habláis de motivación, de innovación, de conocimiento, que sí ha sido interesante, pero bueno, vemos aquí un poquito una nube de palabras, que es lo que hemos hablado también de futuro, ¿no? No solo de presente, de cambio, ¿no? Estamos en un momento de cambio donde la sostenibilidad no solo se está hablando, sino que se está implementando. Y bueno, queríamos terminar un poquito esta encuesta muy rápida para ver también vuestra opinión de lo que ha sido la jornada. Si os parece, dejo de compartir pantalla y cerramos ya esta encuesta, que yo creo que ha servido un poquito para que veáis la opinión de todos los asistentes en este ámbito. Y yo sí que pasaría ya a las preguntas. Tenemos aquí a los ponentes y hemos recogido en el chat, vosotros no lo veis, pero nosotros bueno, hemos recogido todas las preguntas que habéis hecho. Hemos hecho un pequeño resumen y las vamos a lanzar ahora rápidamente a los ponentes, si queréis ir respondiendo. Empezamos por ITIP, con Berta, que en dos preguntas. Sergi Escuriet, del Urizol, nos hablaba sobre los envases biodegradables, que no fomenten más el residuo, su reciclabilidad, cómo lo veis, en qué aplicaciones podría tener interés, pero bueno, rápidamente la opinión sobre envases biodegradables. Y también nos hablaba Sergi sobre cómo clasificamos y recolectamos los envases, que esto es un reto, ¿no? No sé si desde el Centro Tecnológico nos queréis comentar rápidamente estos dos puntos de envases biodegradables y clasificar los envases, si le veis evolución y en qué sentido, bueno, qué opinión tenéis al respecto. Buenas, muchas gracias por las preguntas. Soy Carolina. En cuanto... No tenemos la cámara, Carol. Sí, ahora ya, ¿no? Muy bien. Bueno, como os decía, la primera pregunta era sobre el tema de si incrementa el littering los envases biodegradables.
incrementar, en nuestra opinión, no la incrementa. En cualquier caso, la igualaría, ¿no? Porque se trata de utilizar un material plástico por otro, o sea, sustitución. Sí que es verdad que ahí es donde entra lo que comentábamos al principio sobre la información al consumidor, que es muy importante. Tienen que saber que si compran un envase, ¿qué tienen que hacer con ese envase? ¿Dónde tiene que ir? Luego está obviamente la responsabilidad de cada consumidor de que eso acabe donde, en el contenedor adecuado, y que ese envase tenga su fin de vida pues de la manera adecuada y que no acabe contribuyendo al littering, pero vamos, en un material o en otro. En cuanto a la reciclabilidad de los materiales biodegradables, pues se está estudiando, se puede hacer. Lo que pasa que bueno, ya tienen la principal vía de fin de vida sería la biodegradación. Creo que con eso contesto a la pregunta primera, si no me equivoco. Y a ver, recuerdo la segunda. La segunda, sí, para clasificar y recolectar envases, Sergi Escurier nos decía que sí, que está un poco verde esto, ¿no? A lo mejor el reciclaje de los envases, ¿cómo, sí, cómo lo veis? Yo casi veo que está más, bueno, nuestra opinión es que la recolección y la clasificación sí que está evolucionada, sobre todo para los materiales que son más fácilmente reciclables y luego su posterior venta, ¿no? Que ese material reciclado luego pueda acabar en otro uso. Y entonces, lo que sí que es verdad que esas técnicas de reciclado, pues para algunos materiales, por ejemplo, los films muy finos, con muchas capas, ahí es donde la investigación debe de centrarse en los próximos años, con el reciclado, ya sea con el reciclado químico o bien, bueno, en ITIP estamos involucrados en un proyecto que es las Biobase Industries, que se llama Mandala, en el que precisamente estamos estudiando la delaminación de films para food packaging, de manera que luego esas capas se puedan separar de una manera mejor y que se pueda fomentar incrementar su reciclabilidad posterior. Perfecto, pues muchas gracias Carolina por vuestra respuesta. Y ahora pasamos a Emplater, a Pere Coll. Tenemos dos preguntas. Una, Sergi Escurier preguntaba sobre el reciclado químico basado en pirólisis, si es un método viable técnica y económicamente. También Sergi se lo comentaba a Unilever, pero bueno, ¿cómo ves este método de reciclado químico? Y también por el color, que aunque un material sea monomaterial, ¿qué hacemos con el color? Si no es, después no será 100% circular, ya que no podemos hacer su uso inicial. ¿Cómo ves, Pere, estos dos puntos? Sí, en relación a si veo la pirólisis, el reciclado químico como económicamente viable, la verdad es que no lo sé, pero tengo pistas. Las pistas es que si SABIC se ha metido en esto con varios proveedores haciendo granzas para que sean reutilizables y reciclables, pues deben de tener alguna compensación económica. Por lo tanto, por ahí van las pistas. En cuanto a lo del color, evidentemente la tinta, si se refiere a la tinta, Sergi, pues la tinta no la vamos a poder otra vez recuperar. Evidentemente, el reciclado puede ser o mecánico o químico. En un reciclado mecánico, la tonalidad siempre será la tonalidad que tome el material reciclado, será de color, será en función de la cantidad de tinta que tenga. No tiene por qué ser utilizado para lo mismo, puede utilizarse para otras cosas, para hacer bancos o para hacer tuberías o para la construcción. La cuestión es que se recicle, que tenga otra vida. En cuanto al reciclado de la tinta, cuando esté en reciclado químico, pues ahí ya se producen aceites, se producen otras cosas que a partir de ahí vuelven a hacer catalización de los polímeros y vuelven a utilizarlos de nuevo. Evidentemente, un reciclado 100% puro, nunca, siempre hay pérdidas, siempre hay fugas. Siempre. La entropía en el universo aumenta y tenemos que luchar para que no aumente tanto. Perfecto, pues gracias, Pere, por las respuestas. Pasamos ahora a Tetra Pak, a Marta, si quieres abrir también la cámara y contestar. Son dos preguntas muy relacionadas
bueno, con el reciclaje del Tetra Pak, ¿no? Que siempre se comenta, una cosa es la teoría y otra es la práctica, ¿no? Y nos preguntan si hay plantas recicladoras de brick en España, dónde están, la parte del papel, si hay una parte que se recicla, otra que no. Es decir, contar un poquito la realidad del reciclaje del Tetra Brick, que siempre sale a veces en cuestión, y si nos comentáis la realidad de lo que está pasando en España, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Muchísimas gracias por todas las preguntas. Es verdad, el sistema de reciclaje es mediante recogida selectiva. Sí que hay plantas de selección en todas las comunidades autónomas, pero luego existen dos plantas principales de reciclaje en España. Por un lado, SAICA en Zaragoza para la gestión de los residuos domésticos y luego, por otro lado, FATEXA en Toledo para la gestión de los residuos industriales. Y sí que estamos en colaboración estrecha con Ecoembes para seguir aumentando estas tasas de reciclaje y mejorar todo el sistema de recuperación. Luego, por la parte del reciclado, sí que nuestros envases cumplen todos los requisitos de la normativa y de reciclajes y residuos de envases. Y ahora mismo en España se están desarrollando proyectos y haciendo ya pruebas para encontrar una solución que sea sostenible para ese polietileno y aluminio, que es el que comentan que representa menos del 30% del envase. Perfecto. Gracias, Marta, por la respuesta. Cambiamos ahora de ponencia a Unilever, a Montserrat. Desde una empresa Trading Films nos preguntaban sobre las migraciones de la pintura metalizada utilizada en los envases monodosis, ¿no? Si hay algún estudio de salubridad o cómo son de óptimos en comparación de los monodosis convencionales, ¿no? Es decir, las migraciones en la pintura metalizada en los monodosis, ¿cómo lo veis? Bueno, primero decir que como son los envases que tenemos son envases alimentarios, pues que el estudio de migración se hace siempre. Pero ¿por qué sale bien? Porque entiendo la pregunta. ¿Por qué sale bien? Porque es polipropileno con metal, pero es polipropileno multicapa. O sea, hay una capa de polipropileno, una capa de pintura metalizada y después otra capa de polipropileno orientado de otra manera. No lo entro por un lado, no, es que no sé muy bien. Pero es otra capa de polipropileno, pero también es polipropileno orientado. Con lo cual, sigue siendo multicapa como antes, pero en lugar de tener diferentes tipos de plástico y una capa de aluminio más grande, ahora tiene el mismo tipo de plástico, aunque sea en multicapa, y en lugar de la capa de aluminio, o sea, el metal que es necesario para el tema de la oxidación de las grasas, pues es una pintura, con lo cual es, que sigue teniendo un pelín de aluminio, claro, pero que es mucho menor y hace que sea tolerable para el reciclaje de polipropileno. No es lo mejor, porque el metal no es lo mejor, pero es tolerable porque tiene un nivel bajo. Y por eso es importante, pues, en los envases flexibles, pues tener colaboraciones con los diferentes agentes, o sea, desde el reciclador hasta el que vuelve a hacer el envase y que realmente lo revaloriza lo recicla para poder saber qué es lo que se puede, cómo se deben diseñar los envases. Porque es muy importante diseñar para poder reciclar. De momento, con lo que nos han explicado, esto es lo óptimo para conseguir reciclabilidad y evitar desperdicio. Perfecto, gracias Montserrat por la respuesta. Y las tres últimas preguntas para Mau, a Cristina, a Sergi Scuriet. También nos preguntaba sobre el color que hemos hablado un poquito, ¿no? Sobre la garrafa de Solán de Cabras, que es azul marino, que dificulta, según él, el reciclado por la coloración. Si os habéis planteado utilizar PET transparente impreso en azul para favorecer la reciclabilidad. Esta era la primera pregunta. La segunda, pues, va relacionada con el vaso de papel biodegradable, si no fomenta el littering, ¿no? ¿Cómo veis la biodegradabilidad y el reciclaje? Y la tercera pregunta, Aitor, nos comenta un poquito cómo lideráis este tipo de proyectos dentro de la compañía, ¿no? Que son proyectos transversales que implican distintas áreas de la empresa y cómo lo hacéis para que tiren adelante los proyectos, ¿no? Es decir, estos tres temas, el color de Solán de Cabras,
Si os habéis planteado utilizar PET transparente impreso, el tema del biodegradable y los proyectos, ¿no? ¿Cómo los lideráis internamente? Vale, bueno, en cuanto al color de la garrafa... Perdona, Cristina, la cámara, por favor, que no te vemos. Ah, pues la tengo activada, ¿eh? Si no... La tengo activada. Debe ser un error. A ver. Quítala ahí. La... A ver, no. Ahora. ¿No? Sí. Ahora sí, eso es. Vale. Perfecto. En cuanto al color de la garrafa, bueno, simplemente nosotros trabajamos en la reciclabilidad, ¿no? Y para nosotros es muy importante que todos nuestros envases sean 100% reciclables. En este caso, la garrafa, a pesar de su color, es reciclable para otros usos que no sean alimentarios. Y además trabajamos en paralelo para incentivar el bottle to bottle, ¿no? Para llegar a conseguir crear nuestras propias botellas a partir de nuestras propias botellas. Esto es un proyecto que llevamos mucho tiempo indagando. En cuanto al tema de los vasos, bueno, pues yo creo que es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? No creo que aumente el littering, quizás lo que puede hacer es sustituirlo, ¿no? De todas maneras, cuando tenemos vasos de este tipo, normalmente nosotros en todos los eventos organizamos con el gestor de residuos adecuado y ponemos todos los contenedores necesarios para que dentro del evento quede totalmente acotada el reciclaje y además muchos de los mensajes que ponemos a nivel de sensibilización son sobre este tema, ¿no? Sobre el tema del reciclaje. Y no, yo, la idea es que no salga ningún vaso del evento sin ser reciclado. Y en cuanto a la otra pregunta, creo que era un poco cómo gestionamos este tipo de proyectos en la compañía, ¿verdad? Siempre solemos trabajarlo de manera transversal. Nosotros desde sostenibilidad trabajamos mucho con mi compañero Sergio, que es de calidad I+D envases. Trabajamos también de la mano con diferentes áreas como compras, que también es un área muy importante. Y bueno, pues con todas las áreas de la compañía para conseguir esas sinergias, no trabajar en silos, sino tener siempre esa comunicación más fluida y encontrar la mejor solución, además de trabajar también con colaboradores externos, como pueden ser proveedores o centros tecnológicos para siempre refrescar las ideas, ¿no? Muchas gracias, Cristina, por el detalle de las explicaciones y también el de todos los ponentes. Y bueno, hemos tratado de resumir todas las preguntas que nos habéis hecho y ahora sí, pues, damos paso a Juan para el cierre de estas jornadas. Pues nada, simplemente dar gracias a todas las empresas que habéis participado esta mañana, también a Alex y a Sandra por el trabajo de estos días atrás. Y solamente me queda lanzaros un mensaje a todos. Yo creo que, como hemos visto en el día de hoy, queda mucho por hacer. Y los clústeres yo creo que es un buen entorno para traccionar proyectos en los cuales, como hemos visto, es importante la colaboración entre distintas entidades. Por eso, pues cualquier inquietud, cualquier idea de proyecto, pues que nos las hagáis llegar. Ya veremos pues qué socios, qué partners, qué tipo de financiación puede existir para que al final pues vayamos avanzando un poco en lo que hemos visto hoy, ¿no? La importancia de acelerar hacia una transición de un sistema alimentario pues más sostenible. Muchas gracias a todos por vuestra atención y nada, seguimos en contacto. Que paséis un buen día. Gracias.